Amigos, eh, sí, el título es idea suya. <laughs> no me maten, no me maten, no. el título es idea suya. O sea, eh, va a ser el título luego del, del vídeo. O sea, es que claramente. me ha gustado, la verdad. La he escuchado y sí. he dicho. Hostia, este pues título. Está, está feísimo que lo diga yo, que es bueno, porque se me ha ocurrido a mí, pero es que está bien. Que sí, sí, es, no, no. Es, es, la es, la quedó, es verdad que es totalmente puro Fons. De hecho, algunos ya, ya lo sabían en el chat, eh. Pero bueno. A ver, eh, Fons, que dicen que pasó algo ayer. Eh. <laughs> ¿Qué te pasa. Sí, qué pasa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? pasó? Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, algo. No es que yo creo que. No, yo. Fíjate, yo hice. Eh, a eso de las 6 de la tarde. No, no, seis de la tarde no. A eso de las 4 de la tarde, cuatro y media. Yo hice un en directo aquí en Twitch, pero yo que soy un domingo por la tarde más, ¿sabes? ¿eh? De rollo, vamos a. Vamos a charlar aquí con esta gente a ver qué se cuentan tal. Llenísimo de gente aquello, hablando de no sé qué, de un Max Be Be Bestup o ¿no? algo así. Ma y, y, otro, y otro Hamilton algo así como de un musical, una movida rarísima. Y, y un montón de gente, yo me esta gente si yo venía aquí a, a, a hablar de, yo qué sé, de, de Amarillo? Yo creo que, que lo más interesante de hoy ha sido sobre todo las Champions. Yo creo que no hay mucho más de lo que hablar, sí, sinceramente. Sí. De hecho, no, sí. me he vuelto a soltar colaboradores y me he vuelto a salir, ¿eh? Sí. Exactamente, el tuit, el tuit, amigos el, Lo he puesto yo en el tuit, también. también me lo ha dicho él Todo lo ha puesto Bobby Fox Hostia, Gracias, oye, Juan, por la suscripción, tío, tío. Esto oye. es para que Toto y su gente, para que se limpien de tanto Yorick Eso, eso, eso lo hablaremos ahora Eso lo hablaremos ahora. gracias, Juan, tío, por la suscripción Vaya tela, ¿eh? Eso, bueno, eso bueno. vamos a ir por orden, porque Hay que empezar, como a ti te gusta, ¿no? Empezar por las cosas por, tú por, no la, por, no la, por la morralla, ¿no? Como te gusta a ti decir Oye, es complicado hablar por la morralla, empezar con la morralla porque no le importa a nadie Claro, no, exactamente Jota, A ver, ¿en algún, en, ¿de verdad en algún momento a alguien le importa la morralla? <laughs> a ver, pero es que la morralla dice, coño, es justificable hablar de ella Claro, hoy no En es esta que carrera, no. quitando, hambre a ver, yo qué sé, la espellida de Kimi No, pero es que no hay Kimi. Hay morralla, vale. estoy, estoy pensando en, bueno, la espellida de Kimi Claro, bueno, que es, que que... es que aparte, aparte de, de lo que es el mundial de, de la pelea Yo qué sé, la morrallita de lo de Kimi, si que no la quitamos rápido A eh... ver, pero que, yo, es que tampoco creo que haya mucho que decir de Kimi, eh que no hayamos dicho ya. Eh, de no sé. de Bogotá, Giovinazzi de tampoco tal. Giovinazzi. Bueno, ¿qué vas a decir de. A ver, bueno, el, de el positivo de. El positivo de Macepi antes de la carrera. También es un. Ah, bueno, sí, bueno. Bueno, me la, la acción. Que son noticias que no dan para más que el propio titular, ¿no? ¿También? Claro, claro, ¿eh? literalmente decirla y ya está, ¿no? No, pero, pero me, acu... me ha dicho Macepi me ha acordado de su. De su acción en. Bueno, de su acción, no, de lo que le hace Hamilton, ¿no? En, en los libres. Ya, yo, yo leí un tuit muy bueno y Hombre. muy malintencionado de. Imagínate que lo llevan a investigación y van a comisarios los dos. En la misma sala, macepín con COVID. No. Claro, hostia, y yo, yo ya dije, ves. Claro, yo dije, eh, hostia. Esto, ya ves, chaval, bueno, ni le había pensado eso, eh. Yo aquí no quiero ser mal pensado. Lo va a parecer, por lo que voy a decir, porque claramente voy a insinuar algo de lo que no tengo ninguna prueba, pero no. Ante la justicia diré que no lo he dicho. ¿Hasta qué punto es creíble que solo Nikita Mazepin diera positivo? Porque ya hace bastantes carreras que el protocolo anti-COVID, eh, la Fórmula 1, por lo menos de cara a cámaras, se lo pasa por el foro de los cojones. Ya la mitad llevan mascarillas y la mitad no. Eh, están todos juntos, ahí tal. O sea, de verdad, solo Mazepin dio COVID. A ver, yo, o sea, yo, 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 yo quiero. Yo, que... Quiero decir, yo solamente digo que si Hamilton o Verstappen hubieran dado positivo también, corren igual. Creo. Hostia, duras declaraciones, eh. A ver. No, te, no, te, no sé. te parece un poco extraño, Javier? Es una tontería, eh, esto es A es, ver, es, sí, es, puedes pensar es, es común, pero pruebas, eh, pero es como un gracias, gracias por el un tío. Puedes pensar es común, pero yo no creo que lleguemos a tanto, tío. Yo no creo que lleguemos a tanto, ¿no? Es que me parece un poco excesivo eso. <laughs> Nuestro quinto Carlos no sé. por el mundial. Lo de Carlos también. Es para sí, acusar, sí, no, lo hago, lo hago. Es que estoy leyendo, la, claro, son muchas cosas, tío, son demasiadas cosas, no sé No nos va a dar la vida Pero es que ya digo, que, que, que el que yo dio positivo fue Toto por la alcoholemia Buah, la fiesta de ha sido es espectacular Pero, pero tú, esas imágenes yo las he visto, esas imágenes de verdad son de... No, no, son de verdad, son de verdad Están No, pero son de verdad, de de verdad pero son, son de ahora, de verdad yo Sí, 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 sí en el Botas, de... borracho con borracho. Toto Wolf, de verdad Sí, 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 sí O sea, se es ve que había una fiesta de despedida de botas Pero y... no sería, no será un fake de de, de cinco meses No, 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 no. Es que se meses, ve, a ver, si es mítica... un fake, la chica que ha subido los stories eh, lo subió ayer. Ya, o sea, ya, está ya. muy bien preparado. Si es, si es un fake, está preparado de putísima madre. Pero no, no. Se o sea, había esperado... La, lo tenía guardado desde hace meses para decirle, yo lo voy a sacar esto en el momento. Ah, no, oportuno. No, 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 no. Pero es real. Es real. Y, y te digo una cosa, me lo creo, ¿eh? O sea, a pesar de todo y de que estuviera enfadado por la movida de Más y que luego lo veremos al final y tal... Tío, al final es una temporada hasta arriba de tensión. Sigue siendo campeón de constructores. Eh, un respiro te das, tío. O sea, es como el momento de desconexión de todo el personal de la Fórmula 1. O sea, no me parece ni medio criticable ni medio sorprendente. El hecho a a de ver, que a, que, yo, yo eh, me gustaría contrastarlo. Eh. De hecho, están diciendo aquí por el chat. Eh, algunos dicen que la han subido dos personas, que no sé qué, que no es de verdad. No sé. A ver, de verdad es lo que, no, lo que hay que saber si, si es de ahora realmente. No yo tengo no, dudas. No, pero, eh. pero, pero tiene, tiene pinta de que sí. Yo tengo eh, dudas. ¿eh? Tiene. Ya digo. Mmm... Tiene todo el sentido. Sí, el Instagram de las chicas es el I, es Hard, pero algo así. Si os metís, está. Creo que todavía, como es de ayer, ¿no? Durante 24 sí, horas. Sí, han ganado constructores, es cierto. Pero tú ves a Toto Wolf. Es que era bastante irónico ver la imagen de Toto Wolf cuando se termina todo ya. Y la, la, o sea, la, la, los grafismos ponen abajo Mercedes. Mm. Ocho veces constructores, campeón tal. Y aparecía Toto Wolf yéndose solo con la cara de yeah. me cago en todo. ¿Es a esto siempre me sorprenderá. Eh, sí, perdón, Javier, que te interrumpí. Que no, te no, interrumpí. no, no. Era ah. simplemente eso, que era gracioso ver a, a la imagen del grafismo campeón del mundo Mercedes, y ver a Toto Wolf con una cara de precisamente no, no estar contento, ¿no? yéndose. ¿Alguna vez me han dicho que te interrumpo mucho? Tengo que frenar. No, no, no. Joder, eh. Para nada. No, pero he visto en comentarios que la gente tiene razón. ¿eh? Que Yo, yo estoy tal... viendo. Venga, cuéntame eh, La movida. Eh, claro, yo... Esto es un buen debate interesante porque al final todos sabemos que la pasta se mueve en el mundial de constructores, ¿no? Y que a priori debería estar contento. Pero claro, yo creo que de cierta manera, de forma indirecta, que tu piloto gane el mundial de pilotos te da más pasta como equipo porque al final ese piloto te trae más sponsors y, y esos sponsors son dinero para el equipo también. Sí. Entonces, creo que al final eh, hay casos en los que, aunque lo lógico es decir eh, lo que le importa es constructores. Pilotos también, en el caso de Hamilton, el haber sido por octava vez campeón del mundo y haber perdido esa oportunidad, quizá traía algo nuevo, ¿no? Algo. algún tipo de interés de alguna marca social que Mercedes va a perder, porque si no. A ver, entiendo que también el sentimiento personal de Toto Wolff por ser amigo personal y obviamente el jefe de Luis Hamilton es que ganará Luis Hamilton el mundial. Pero sorprende la. lo poquito que celebraron el. también es verdad que lo tenía en el bolsillo, o sea, ya estaba hecho, ¿no? Casi. Pero sorprende un poco lo poquito que celebraron el... Sí, yo, yo coincido en que durante todo el año se le da eh, importancia, porque lo hacen muchas veces, tío. Eh, y se le da importancia al campeonato de constructores en plan, hostia, sí, tal, el, las estrategias, no sé qué, hemos vigilado un poquito más este año. Por... Y cuando llega la hora de la verdad, y es verdad que en este caso se decidían los dos a la vez, que yo creo que eso también... Pero es verdad que al final claramente se pone uno por delante del otro. O sea, el de piloto es el que realmente pone tenso a Toto Wolf, pone tenso a Horner... Sí, ¿eh? Está clarísimo. Y joder, que no decimos que no es importante, porque será mucho dinero, ¿eh? Mm. Es AP, es AP1... sí, de alguna manera, eh, Ya digo, no de forma directa, porque en principio los premios en metálico del campeón del mundo de pilotos es para el piloto. Pero sí de forma indirecta eh, debe ser una pérdida de dinero importante, a lo mejor para, para Mercedes, que Hamilton no haya vuelto a ganar, ¿no? Eh, de alguna manera es esto... Claro, claro, claro. Sí, sí, no, seguro, seguro, ah, seguro. Que, que no creo que es demasiado romántico pensar que es solo por el, la competición y el tal el interés no sino que puede haber algo sí, algo más seguramente al final yo creo que el que más suena no suena hoy en, en, lo, en, o sea, en los medios no, lo que se ve no es Mercedes ganará constructores a ver lo, lo pueden poner letra chica no pero es que lo que se ve en primer plano que es Verstappen y Red Bull ganan el campeonato ya está a mí es verdad que Mercedes gana a constructores en el momento que abandona gotas, ¿no? A falta de tres o cuatro vueltas. Que... Pérez, ¿no? Sí, exacto. Ay, Pérez, sí. perdón, Pérez, eh, que abandona a Pérez. Sí, pero y... yo creo que incluso, inclusive, eh, con Pérez hasta <laughs> el final, yo creo que igualmente la, la celebración es igual, la verdad. Sí, 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 yo, yo también. Yo creo, no sé. Estoy de acuerdo. Bueno, Javier, si quieres, le damos dando ya a la carrera. ¿o qué? vamos por orden cronológico de la carrera un poco. Podemos y ir por. Sí, ya? me parece bien, me parece bien. Porque al final el tema, todo desemboca en lo mismo, pero. Pero yo creo sí, que. Sí, eh, venga, vamos, perfecto. Orden cronológico. Es lo suyo. Primero. Salida. Bueno, la carrera parece que iba a estar decidida o que iba a ser más importante lo que al final fue eh, la clasificación, ¿no? Porque Verstappen consideraba. Sí. Que nadie se lo esperaba. Y claro yo ahí pensé, nada. vale, eh, Mercedes no son tontos. Si han perdido la, la clasificación, es que van a tener mejor ritmo de carrera. Lo tuvieron. Que Muy fue un bien. poquito el caso, el caso que vimos en. En bueno, Arabia Saudí otra vez, donde Verstappen tenía más ritmo de clasificación Lo que pasa es que comete el fallo y se le escapa a la pole Pero luego en ritmo de carrera, Mercedes era superior O sea, jugaron otra vez la misma carta, ¿no? De, sí, priorizamos, sí, sí, totalmente. de... priorizamos carrera Yo esperaba que Red Bull estuviese un poquito mejor con el blando Porque es que habían dado tantas buenas sensaciones el viernes, tío A eso iba a ir, a eso iba a ir Al final... No hubo compuesto con el que Rebull fuera más rápido que. Exacto, que, sí, sí. Con el que Verstappen fuera más rápido que Hamilton en carrera. Y de hecho, era una media de dos, tres décimas perdidas por vuelta. O sea, era una carrera inganable. Era inganable. No no fue un milagro, de ayer Sin, sin suerte. Sin un golpe de suerte o sin un golpe estratégico acertado o tal. Pero era una carrera inganable. Sí, sí. Pero lo peor, y el fallo de Verstappen también estuvo en la propia salida, como tal. Que la arrancada es horrible. Claro y es difícilmente justi ah, es justificable, todo el mundo tiene derecho a tener un error, ¿vale? Y al final eh, <laughs> lo, digo, Hamilton, lo vamos a a ah, justificable <laughs> que le quiten el campeonato, que lo cuelguen <laughs> en la plaza del pueblo. No, no, pero que es verdad. Van a Gasly otra vez. <laughs> no, pero Helmut Marko. pero es verdad, es verdad que con neumático blando esa mala arrancada además falla en el momento donde se supone que tienes que aprovechar la ventaja de neumáticos, que es en el 0 a 100, digamos el, claro claro la arrancada como tal. Y en, primera, eh, Hamilton, en los primeros giros, ¿eh? Claro, Hamilton le gana la posición y aquí, después viene la primera polémica. Porque creo que Verstappen sabía que tenía que acabar primero la primera vuelta si quería tener opciones de algo. Y le tira el coche en la 5. No, Esto al final no fue la polémica de la carrera. No, no lo fue. Parecía que lo iba a ser, pero, pero no. ¿Tú cómo lo ves eso, tío? Porque yo. Yo estoy harto ya. La, la, <laughs> no, a ver. La primera eh... que vi dije. Dije, hostia, Hamilton. Pero es verdad que. ¿Yo? ¿Dónde frena el coche finalmente Verstappen? O sea, a ver, te digo una cosa, te digo una cosa. Creo que no es, no es el caso de otras veces que Verstappen se ve claramente que no tiene ninguna intención de tomar bueno, la curva. A poco, a poco no es eso, toma la curva, la hace por dentro. Pero me, me acordé mucho, a ver si, si te pasa a ti también, de, de la de Arabia, una de las maniobras que nos causaba mucha duda. ¿Te acuerdas? Que Hamilton no le deja espacio, es muy parecida a esta. Y Verstappen se va por fuera. Sí. Y dijimos. Claro, eh, yo creo que igualmente eh, Verstappen se, iba, se hubiese ido por fuera, pero igualmente Hamilton no le deja el espacio, es como, no teníamos muy claro, pues después de haberlo visto mil veces, eh, lo pienso un poco así, no, no, no tengo muy claro lo que, no sé, esta maniobra Yo es que creo que claro, hay, o sea, siendo parecida, eh, está claro que una de las diferencias aquí es la curva, que es mucho más lenta que la Arabia Saudí. Entonces, al final, provoca que Hamilton, yéndose por la escapatoria, gane mucha ventaja. Que quizás aquí donde está. Mucha eh, ventaja. Para mí, el, el gran problema de que la FIA no hiciera nada, ¿no? Porque es verdad que dijo lo de. No, que siga la distancia que estaba antes. ¿Antes de qué? Porque estaban pegados, ¿no? Antes de la maniobra. O sea, quiero decir. Eh, ¿Qué debe frenar Hamilton un segundo? No lo hizo. Entonces, claro. Creo que Verstappen. Es verdad que deja sin pista a Hamilton en la maniobra. Porque lo deja prácticamente de sin pista. Creo que Hamilton también es. Excesivamente conservador en es la maniobra, porque. Te lo iba a comentar. Se abre muchísimo, muchísimo, de una manera que. Joder, es que le abre mucho la puerta, Le a está incitando, ¿no? le está incitando. Claro, sí, sí, creo sí, que sí. Verstappen no, no es capaz de clavar el coche donde corresponde, pero es verdad que la puerta se la abre Hamilton. Y Hamilton, la escapatoria, claro, aprovechando que la curva es muy lenta, muy lenta, la, la esa chica, gana demasiada ventaja. Gana mucho ventaja. Gana muy a fondo. Entonces, eh, eh, a mí, mínimo, es la típica de coño, investigala, que no te cuesta nada. Queda bien, por lo menos sí. con, abriendo investigación y ya está. No quisieron investigar. Es un poco el cabronar el ambiente sin necesidad, ¿no? Porque es la típica cosa que yo creo que si investigan y al final no deciden nada, todo el mundo se queda más tranquilo, ¿no? Como bueno, se ha investigado. Pero el ni siquiera investigarla sonó a no, no, que no le sancionamos, ¿no? Un poco. poco fe. Es que, yo estoy muy, muy de acuerdo en eso, que para mí la clave fue que Hamilton, como que duda en un momento. Y claramente le abre la puerta y Verstappen ve la puerta y dice: ¿Cómo? Claro, pero después eh, va muy al límite. Para mí dentro de la pista, que es una de las, de las grandes diferencias con lo que viene haciendo Verstappen anteriormente. Pero claro, digo, uff, está maniobra, Pero claro, se salta la curva al final. Hamilton también, entera. Claro. Entonces, como, tío, no es sé. Que es un poquito la de Verstappen quizá no lo hace bien. Pero, pero es que tampoco. Hamilton hay formas de volver a. O sea, quiero decir, o sea, hay un problema con esa curva en, en Abu Dhabi, ¿no? Que la escapatoria es literalmente otro circuito, ¿vale? Es gigante. Entonces, eh, ¿por dónde tienes que volver? Es por donde claro, ahí no pones no pone línea para ir. Claro, puedes hacerla. O sea, quiero decir, si la curva es, eh, es esto, puedes volver por aquí o puedo volver por aquí y ganar más velocidad. Hmm. Entonces, claro, Hamilton lo hace lo más recto posible. Eh, es, es, es muy interpretativa. De hecho, me, sor me sorprende que no haya un carril en esa curva. Rollo, está... Claro, eso, te es, eso es lo que te estaba diciendo. Que no pones la típica claro. línea de del circuito o, do, seguir, o dos ¿no? conitos con por los que volver, algo así. Sí. Pero, pero no los hay y al final es eh, rollo, vale, mmm, voy a coger la parte de escapatoria que más me convenga y piso a fondo. Que es un poco lo que hizo Louis Hamilton. ¿Y lo peor y... de todo? Sí, sí, dime. El, el criterio. Pues estamos no. en lo de siempre, ¿no? Que, que lo de siempre. Que, que sí. Y ya digo que a lo mejor no era sancionable porque creo que los dos lo hacen mal. Si estoy de, estoy sí, de acuerdo, sí, no, no, pero, pero mínimo echarle la investigación, coño, que no cuesta nada tío. Claro, <risa> sí, sí <risa> Es que no, no, no nada. la apuntamos, queda apuntado, pero nada, es que digo, buah. Claro, claro El claro. problema es el criterio al final, porque hemos visto esta maniobra a la inversa en un montón de, como otros pilotos incluso Y es que no puede ser que una vez pase una cosa, otra vez pase otra, tío Yo espero que para el año que viene, de verdad, por favor, aclaren ya esto de una puñetera vez Que tengamos un criterio desde el primer momento de, del campeonato Uniforme y rígido, y que a partir de ahí ya está. y se cumpla siempre, tío, el mismo criterio. Sigue soñando, Javier. Eh... <risa> <risa> luego, luego hablaremos, ¿eh? Luego hablaremos de la FIA. Porque sí, 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 ni, luego, de ni, de, ni de coña esto es eh, el, final. el mayor de los errores. de no, no, decir el final, no. De hecho, yo esto siempre digo que es el típico error que, se, que puede tener la FIA. O sea, hay decir, son cosas criticables, pero que no es un drama. O sea, son cosas que, que entran dentro de, oye, el árbitro se ha podido colar, ha podido interpretar una cosa que yo no, ¿vale? Hasta aquí son fallos, que repito, ojalá este fuera el nivel máximo de los fallos de la fila, ¿vale? No lo fue. Ojalá. Eh, <laughs> ojalá sigue, sí. sigue la carrera, ¿vale? Eh, volvemos a lo de antes, a Hamilton, con esta ventaja o sin esta ventaja. Verstappen yo creo que no lo hubiera podido adelantar en, en toda la carrera en pista porque no había, no había ese ritmo. Y viene la primera... La primera parada, ya me está parpadeando la cámara, tío Te está parpadeando la vez, lo viendo, wow, tío rabia. Bueno, esperemos que no se note mucho eh, <laughs> la primera parada Buah, primer Aquí, o sea, bueno, no lo hemos dicho en general, Javier Creo que Mercedes Hizo la peor estrategia Hamilton De su historia, o sea, sí. de la historia del, del equipo Mercedes, y es Siempre digo, muy ventajista juzgar la sí, estrategias a posteriori. a posteriori Pero es que esta, incluso en directo Mm, olía regular. A ver, la. Fue excesivamente te conservadora. Te refieres a la primera parada en este, en este momento, ¿no? A todas. A ver, no, o sea, yo, yo lo del final lo, lo puedo llegar a entender, ¿eh? La, la última sí. La última sí, porque es, porque es verdad que. Es completamente que, eh, comprensible y muy difícil. Cuando vas, cuando vas primero y la situación que pasa Pon parecía, tú no a Hamilton detrás de Verstappen en la última. Ponlo tú. Claro, yo no lo pongo. Claro. Yo no lo pongo. <laughs> pero, pero lo okay. que sí me parece criticable. Sí, la, eh, vale. Es esta. O sea, el parar justo después de Verstappen a protegerse cuando Hamilton llegaba a medios iba con ritmazo te entiendo, eh, lo de te proteges y así sabes que lo claro, entiendes, pero es como le hago, no hago mi carrera, hago la carrera contra Verstappen claro, y solo contra Verstappen. Claro. Y luego lo del virtual de Giovinazzi no aprovecharlo. A mí esa me pareció también un poquito, tal, pero bueno, vamos por partes. Bueno, aquí pero, para... pero es que claro, ahí pasa un poquito lo mismo en realidad que con el safety, ¿no? Que realmente tú si paras, a lo mejor Verstappen no para. Pero, pero faltando muchas vueltas. Claro. No bueno, es lo mismo que la de safety. Y sabiendo que tiene más ritmo. No sé, no, o sea, yo. No es lo mismo que la del safety. Estoy de acuerdo, pero ellos pueden pensar, me pongo atrás de Verstappen. Eh. Es que. Pero es que si, es difícil. si me apuras, si me apuras, creo, y esto no me acuerdo bien, pero creo que Hamilton podría haber parado después de Verstappen y bajo Virtual Safety Car todavía también. Mira, y no haber, hay... y no haber, y no haber quedado por detrás. Hombre, claro, claro. Si, después, ver. de Verstappen, una, después de Verstappen habría que mirar si el Virtual continúa una vuelta es, entera es que, es, que creo que toda, es que creo que el Virtual duró fácilmente hora y media. En ese caso decidieron no parar y ya está. Eh, entonces, entonces sí en ese caso, me resulta mm, difícil de encontrar el porqué Bueno, sí, no, bueno, esto, sí, esto no, es que... sí, sí, lo, sí, lo puedo entender Porque, ¿y si sí quitan el virtual mientras estás entrando en boxes? Sí, no, no, está claro que, que te la juegas, está claro Pero eh, no iban pegados, iba como a bastantes segundos Bueno, no, en esa, en esa no iban muy despegados, igual 4 o 5 segundos Bueno, no lo sí. sé El caso, que Verstappen para... Eh, y Hamilton para en la vuelta siguiente. Recordemos que Hamilton iba con medios. Entonces podía haber estado fácilmente otras pues, 10 vueltas más. ¿no? Sí, sí, y, exactamente. Mira, claramente. Eh, después. 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 Uh, bueno, a todo esto aquí entra. Eh, eh, la perez señal. La Checo señal. O sea, cogió Horner. Se subió al tezano, ah, sí llevó sí, sí, la sí. Checo señal. Vale. <laughs> y. Y la like ¿eh? La like Espectacular, tío. ¿Qué vuelta. Me, me quedé, me quedé, me quedé un poco como cuando con, pero, pero mejor todavía esto. O sea, peor coche, peor neumático. Una vuelta entera lo tuvo detrás, ¿eh? Sí, sí, vuelta, una vuelta. Una vuelta y media. Una vuelta y media. Vuelta y, sí, media. Sí, sí, sí. y sobre todo lo. Lo. Aparte de que fue súper limpio. Porque no hizo una. Dio una clase de cómo Oye. se pelea, tío. Checo Pérez dio una puta clase de cómo Escúchame, se pelea, tío. Le, le dio una clase hasta Verstappen, si me apura, de cómo se pelea una Exacto, cosa exacto. A los dos, a los dos, a los dos, totalmente. Sí, 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 sí. Pero, pero, bueno, le hizo perder 8 segundos Tú imagínate, serverstappen, estar detrás Y claro. ver cómo está 8 segundos y de repente está a 1 Y de repente está encima Porque Hamilton se desesperó hasta el punto de intentar meterle el coche al sector 3 Que no se ha adelantado <laughs> desde que se hizo el circuito en el sector 3, exacto, no exacto, exacto, exacto Es casi <laughs> peor, yo creo, intentar adelantar Porque al final hace, no sé yo Porque al final obligas al claro, delante a cerrar tiempo, la puerta pierdes, tiempo. Sí, pierdes, sí, sí. pierdes más tiempo, yo creo y, y lo bonito de esto es La... Las preciosas maniobras de Checo, cómo se defiende es hasta increíble. el último momento. Y sobre todo, para mí, y como alguna vez hemos criticado a Checo, creo que está bien decirlo. Por supuesto. Esta para mí es la razón por la que Checo. Por la que Repul confió en Checo. Para tener un piloto con la experiencia suficiente como para poder hacer esto. Porque en el debate de si Alex Albon lo hubiera hecho mejor este año o no que Checo con el mismo coche, igual Albon tuviera conseguido más puntos que Checo este año. Igual sí. Pero este tipo de cosas no te las hace, Alex Albon. Este tipo de cosas te las hace un piloto con experiencia, guerrillero, con, el, con tiempo en la categoría, que sabe a subir bien su papel, como Checo Pérez. Y Checo a, a carrerista. En carrerista está en el top de la parrilla. Y esto te lo demuestra sabiendo hacerlo limpio. Sabiendo hacerlo limpio y a, y a todo un Hamilton y en el momento clave de la temporada. Porque al final, esta. Esta, esta pérdida de tiempo, mucha gente dice, no, al final todo lo decidió el safety car del final. ¡Ojito! Porque sin ese... Sin esa... Yo, recorte... yo te voy a comentar una cosa... Bueno, te voy a comentar una cosa de eso Y después de otra que... Sí, sí termina, termina Sí, no, que sin ese recorte de tiempo Sin ese hecho que al final consigue Que Stappen se pega a un segundo y medio De Hamilton otra vez Aunque luego vuelva a perder tiempo Igual en el virtual de Yominachi que hablábamos Si hubiera, te, si hubiera ¿Hubiese tenido... Parado Hamilton, hubiese parado Hamilton sin ninguna duda claro, Si hubiera tenido tiempo Hamilton De parar de sobra E incluso en el safety car final En ese ya no A lo mejor también no bueno, no sé ar querido, ahora, ¿no? ahora te lo defiendo Gracias, Samu, por la, la suscripción Ahora te lo defiendo Pero antes te quería comentar Pérez eh, hmm. O sea, botas, habiendo hecho a lo mejor eh, En rendimiento puro de carrera, puedes pensar, joder, ha estado bien durante el año. En temporada, Nunca, dices? sí, nunca te va a hacer lo que te ha hecho Checo en Abu Dhabi. O sea, nunca Cuando no tú le pides a botas aguantando tanto Cuando a tú le digas de Defiéndeme a este no, Nunca va a hacer eso. eso Eso lo hacen determinados pilotos Y Checo Pérez tiene esa garra para poder no. hacerlo Botas, cuando ha tenido alguna vez que intentar defender a Verstappen no le ha durado ni una curva Verstappen no lo ha duró ni una curva A los vale. uno dos, dos curvas Es verdad o sea, lo que, ahí, lo... A lo mejor ahora nos dice a alguien por el chat, sí, no sé dónde está? Bueno, vale, joder, no sí, sí, pero por misma. lo general, por lo general no. Pero, pero bueno, me está hablando de Portimao, por ejemplo, que pecheo de manera no. espectacular. Eh, lo que te, lo otro que te quería decir, eh, Si. Si Verstappen, o sea, si Pérez no hubiese defendido a Hamilton, La like a mejor eh, sí, eh, sí que a lo mejor no seguro, hubiese tenido el hueco para hacer la parada en el virtual Estamos de acuerdo que hubiese parado, ¿no? A poner eh, pues, duro. Sí. Seguramente. Pero lo que estoy seguro de que no es en el safety car. Porque si ya con, con duros de 25 vueltas deciden no pararlo, no hay ninguna razón para pensar que con, con, con duras nuevas vayan a pararlo. ¿Entiendes lo que te digo? No. No, te lo explico otra vez. <laughs> a ver, el final de carrera, cuando sale el safety car final, eh, sí. Mercedes decide no parar a Hamilton. Uh -huh. Llevando duras de 25 vueltas. Uh -huh. ¿Vale? ¿Qué te hace pensar que van a parar? No que, cuan, no, que cuando sales a esticar, Verstappen eh, estuviera más lejos y pudiera volver a salir por delante No, porque tú has parado ya en el virtual Has perdido 14 segundos, Checo Pérez te ha ganado ah, 8 decir, Checo Pérez decir. te ha... Yo es que a lo mejor estoy muy loco, bien, porque bien. yo cuando he leído comentarios... Le es, que, es que he hecho un vídeo, y, y claro, hay gente que me ha dicho oh, pero eso, chicos... Digo, joder, es que a lo mejor yo intento leer mucho la carrera, pero yo pienso ¿Qué hubiese pasado si...? Hay que leer todo Yeah. Si Hamilton para en yeah. el virtual, está perdiendo 14 segundos. Los 8 que le gana Pérez. Ay, no, no sabemos si en ese virtual hubiera parado Verstappen también. Claro, habría, habría que ver Hombre, ¿no? ¿Qué si, habría no, pasado? Si, si no hubiese parado con más razón, no entra ni de coña Hamilton al final. Claro, habría, habría, que, verlo, habría que verlo. Evidentemente, se habla por, habrá, es claro, hablar por hablar hay mucho Yo creo que el, el safety car virtual resetea la carrera. El, sí. el, el, el safety car final resetea la carrera entera. Y el que estaba segundo. Final, lo que es más importante es que yo creo que, que esos 8 segundos que le recorta. Eh, pero, ojo, Hamilton con la ayuda de Checo Son importantes son para las decisiones que tomaría después No, no, eh. pero es que no, no hay que confundir una cosa con la otra El hecho de que al final un safety car haya hecho Haya cogido la carrera, el haya agitado Eso no, no quita en absoluto que lo que hace Checo Pérez Es espectacular eh, Que, sí, sí. que reengancha en un momento súper difícil De la carrera, a ver, Stappen lo sí. reengancha y que ya después Verstappen no pudiese seguir a Hamilton Eso no es cosa de, de Checo Checo hizo lo que tenía que hacer De hecho, para mí hizo más Hizo más de lo que tenía que hacer Eso es que no sí. quita una cosa a la otra El hecho de que al final un safety car mezclase todo Eso lo no quita, tío Que Checo Pérez hizo... De hecho, sacrificó el motor, ¿no? Porque todo... <laughs> todo... Sacrificó <laughs> todo, sacrificó <laughs> todo Estaba además teniendo un muy buen ritmo, ¿eh? Estaba muy cerca de... se puso el... ¿Cómo se llama el modo este de los PCs? Lo overcloqueó el... Over el, <laughs> el motor, yo creo, para... Ya, a ver, lo puso ahí a, a tope power, tío Al 110% <laughs> sí. Eh, sí, bueno, luego llevamos a esa parte. Pero el caso: después de esta jugada de Checo, tal, pues se queda Verstappen a un segundo y medio. Parecía que. Pero es que no, no podía, es que no se podía. No, Por mucho que Checo empezaron. lo hizo muy bien, pero es que no había manera. Es que después no había manera. En pista no empezaron, era posible. No, empezaron a sacar, sacar, sacar tiempo, sacar tiempo, sacar tiempo. Y yo creo que aquí Verstappen. Es verdad que vino el Virtual safety car y le vino de puta madre. Pero yo creo, creo que hubiera parado hasta sin Virtual safety car Porque claramente con lo mismo neumático no le va no a... No iba a hacer nada, ya, pero... Es... A ver, yo entendía el point. No sé, si, la... o sea, si recuerdas que en la retransmisión Tony Cucreya dice, tienes que hacer algo diferente. Entiendo el point, sí. pero tío, sí. eh, lo siento, está muy jodido. O sea, vale, para dos veces, pero ¿qué vas a conseguir? Ya, vale, pero tampoco, pierde, tampoco pierdes No, totalmente, el totalmente O sea, cuando, yo... cuando sabes que el tercero no te va a adelantar Puedes jugar, ¿no? Que al final claro. es la, cl la clave de, la pol de en la que se decide el mundial Sí, sí, porque, sí sí Porque sí, va sí, segundo sí. y sabe que el tercero no le puede adelantar Claro, claro, no Por eso digo, en, en esta situación en la que el Seftica resetea la carrera El que está segundo es el que, gana, es el que sale ganando al final mm. Porque sabes que yo no tengo nada que perder Pongo hablando Ya está Tú haz lo que tú quieras El primero está diciendo claro. Hostia, es que digo, claro Siendo tú eh, ingeniero de Mercedes Dile tú a Hamilton que para y que lo vamos a poner detrás de Verstappen a falta de una vuelta. Porque Verstappen. No, o de una vuelta o de que no haya vuelta. O de que ahí no haya vuelta. Clave. O de que no haya ver, vuelta. Ahí estuvo la clave. Y, Claro, estando segundo, dices, bueno, mira, si si hay relanzamiento, tengo blando. Si no hay lanzamiento, oye, lo he intentado, <laughs> ya, ya está. Ya, Pero ya, es que, claro. Okay. Es difícil. Es bueno, el caso que con el virtual. Eh, Giovinazzi. Bueno, Giovinazzi provoca el virtual tal. Y, y es para Verstappen, para, para poner. Eh, si no recuerdo mal. Era otro de duros. Era otro de duros nuevo. ¿Cuál? ¿El de Verstappen? El de Verstappen, el de Verstappen, sí. sí. El de Pitar, duro, era otro duro, de Duros sí, nuevo. Sí, sí. Eh, porque los medios, es verdad que se cargó uno en clasificación y el otro como que lo que descartaron o algo así. O sea, mala planificación en, en el fondo de Verstappen de neumáticos para esta carrera, que al final <laughs> tuvo suerte. Sí, sí, claro. llevando cuando vi los duros dije, what hmm. Y. Eh, eh, bueno, pues ahora mismo, ¿no? La distancia no se reducía, no se reducía. A ver, sí, se iba reduciendo, pero no llegaba ni de coña, porque al final era a falta de... 8 vueltas, 11 segundos, una cosa así Entonces, no No, eso estaba perdidísima la carrera le, araña, le arañaba algunas décimas cada pocas vueltas Pero estaba eh, perdidísima No, llegó un momento en el que casi ni eso O sea, llega un momento en el que era Era una situación deprimente Para Verstappen, sí. digo Y llegó La Latifi La latifisinal. Que brillaba y Que brillaba, que brillaba más que eh, Qué broma. bonito y qué poético O sea, hay mucha gente intentando vender el relato Y es muy bonito, aunque yo no lo compro del todo de que, claro, la pelea de la Tiffy previa al accidente viene con Mick Schumacher Entonces que ay, Mick Schumacher para que, para que Hamilton no supere a su padre, presiona a la TIFI. O sea, es un relato súper, eh, súper eh, de sí. Wattpad, de esta página, ¿no? De la de los fanfics. Sí, de... sí, de fumar porro amado, de manera espectacular. Sí, 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 sí no, no. Es, es muy de. Es muy de fanfic de. De Fernando no y Better se encuentran y se dan un beso y estas cosas que, se, que hacen las niñas de 15 años. Pero <laughs> está forzada. Estamos está forzados, forzada. Sí, porque sí, sí. es cierto que. El error de la Tiffy es cuatro curvas después del duelo. Que ¿Puede ser porque está encendido por intentar perseguir a Mick sí. Es buscarle mucha historia, la verdad. Yo, pero. Eh, pero... Eh, lo último que estaba pensando que se cuento, era si la Tiffy iba al muro. Claro, yo creo que la tip del hombre estaba pensando. Él ¿eh? voy a intentar quedar de atrás claro, de Williams. Claro. Es un exitazo para Jarre. O sea, yo decir, es un exitazo. De hecho, ahora ha sido las pocas carreras en las que. Y bueno, favor, que pensando, eso. No, que no, que pero... esté peleando con alguien, yo creo que su hacker estaría claro. pensando. Eh, hostia, estoy peleando con un coche que no es más de mil, ¿sabes? Claro, claro, claro. Y, y bueno, el caso. Eh, en una curva. Muy traviesa, la curva más traviesa de circuito. Si me apuras, es, es, es jodida. El muro siempre tan cerca, sí, sí, sí. Tiene, tiene el peralte negativo, esto que se llama, que te echa Sí, claro, muerte. exactamente, exactamente. O sea, que eso, eso es lo peor que le puede pasar a los coches de Fórmula 1 porque lo, lo desestabiliza muchísimo. Y sí, sí, se sí. come el muro. Se come sí. el muro, vuelta, voy a ver si no me equivoco, 53 de 58. Sale el safety car. De drama israel. En no este me... momento. El guionista de la Fórmula 1 fumándose un porro así, ¿sabes? Diciendo, Buah, no me creo que esto haya colado. O sea, <risa> <risa> Yo no, no podía creérmelo, tío. Quentin Tarantino sí, dirigiendo no es esto senso. y diciendo, no me creo, no me creo que esto haya colado. <laughs> no no puede que, ser. Es que supera cualquier, cualquier escenario que te hubieses imaginado tú. En este momento había tres escenarios. Tres escenarios. Uno, esto acababa bajo safety car, victoria de Luis Hamilton. Hubiera qué sido qué una manera tío. muy descafeinada de vivir este campeonato. Yo estaba pensando, digo, qué pena, tío. Claro, dos. Verstappen para, aprovecha que tiene por, al de detrás muy lejos y le da tiempo a parar, poner neumático nuevo y si cuela, eh, si hay una vuelta limpia, a por Hamilton. Y Hamilton estaba rezando. O sea, el, el otro escenario era que Hamilton parara Hamilton también. se estaba cagando en todo lo que se mueve. <laughs> claro, eh, yo, en hay gente que. No, que dice que, bueno, igual Mercedes no para Hamilton porque está esperando una bandera roja. A diferencia de Arabia, que mucha gente lo compara, en Arabia sí hubo bandera roja, en Arabia el golpe de Mick Schumacher provocó deterioros en la barca. Aquí no. Aquí fue un choque a baja velocidad, porque es verdad que puede, ser, puede parecer aparatoso, pero es a baja velocidad. Sí, sí, no, fue el, a a el accidente de la Tiffy y es retirar el coche y punto. Retirar el coche y punto. Son dos, tres vueltas. Lo justito que tiene que durar un car Yo lo siento, no veo polémica. La polémica está en lo otro. <laughs> en lo otro y por las protestas de Mercedes que ahora hablaremos, que ahí sí. está la clave. Pero yo, Javier, no sé cómo lo ves tú. En ningún momento lo vi de bandera roja. Pero independientemente, o sea, recordemos que aunque parezca que no, aunque parezca que no, a la FIA le tiene que chupar tres pingos en el claro, espectáculo. Tiene que exacto. pensar en seguridad. Vale, claro es que, que no, que entiendo que es fácil pensar que no ¿eh? Nosotros en Twitter en el momento Nos encendemos y nos venimos arriba, pero ellos claro, tienen claro. que estar fríos Claro, claro nosotros, o sea, Nosotros a, en el momento Masi, o sea, Si en ese momento en vez de la Tifis, se hubieran chocado la Tifis y su máquina a la vez Y a lo mejor fuera a retirar dos coches eh, La carrera tendría que acabar bajo Sefticar O una bandera roja para permitirnos claro. una mini carrera a dos vueltas Que es que de hecho, mira, este. lo, lo apuntan en el chat En el 2012 el mundial termina con Sefticar En sí, Brasil, ¿te acuerdas, cierto. no? Cierto, cierto, cierto Cierto, cierto pero, pero bueno, el caso. Eh, hay un safety car, dura lo que tiene que durar, y hay una vuelta final. Buah. A ver, antes, no, antes de la vuelta final. Bueno, no, hablamos de la vuelta final y luego nos metemos en la polémica. Venga. En la polémica estatal. Eh, la vuelta final es Verstappen con neumático blando, nuevo, de clasificación nah, prácticamente. No, no había manera de pararlo eso. Y Hamilton con unas vueltas, si no recuerdo mal, de 36, 37. 30. Right, y más y más. decidieron no parar, imagínate. Con... Y decidieron no parar. No, pues, eh... es, pero que lo entiendo, que yo lo entiendo, ¿eh? O sea, yo no, no voy a salir a decir, es que tenía que haber parado. Ahora sí, claro. Sí. Eh... Luis Hamilton no tiene nada que hacer. Y de hecho, honra a Luis Hamilton por cómo lo defiende, ¿eh? Porque sí, 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 totalmente no, de acuerdo. no se puede hacer más. No se puede. Y además, no puede. me gusta mucho el detalle, porque yo creo que es el detalle que marca el campeonato, es tirar el coche antes de la frenada de 5, o sea, antes de la recta de la curva 5. Porque Muy creo que... Bien. Ah, versus, vale, sí, 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 vale, vale. Sí, sí. en la horquilla está nueva. Sí, la de sí, sí, se sí. Sería sí, la 4, sí. si no me equivoco. Sí. Es la clave para mí porque consigue que Hamilton en aceleración no le pueda devolver la posición. O sea, creo que si se hubiera esperado adelantar en la recta, es Claro, porque salido peor. Sin DRS, no, salido... Y sin DRS, porque recordemos que era de DRS en este para intento. Igual Hamilton se la podía devolver en la recta. Pero de esa manera consigue, primero, pillar por sorpresa a Hamilton, porque yo creo que no contaba con la Eso es lo primero. Hmm. Eso es lo primero. Y lo segundo, conseguir eh, que no pillara tanta velocidad en la recta, ¿no? Porque eh, evidentemente tiene, con un coche dentro entras, entras un poco un poco peor. Yo de primeras dije, qué precipitado tiras aquí Max, pero luego pensé y dije, no, no, este cabrón se lo ha preparado ya, puesto. Claro, y, y además yo creo que él tenía que... Tío, es que tienen que pasarle tantas cosas por la cabeza en ese momento. En ya. plan, tengo una vuelta, eh, puedo ahora, lo hago ya, eh, yo no sé, como... Uf, me parece increíble. Uh -huh. Aunque okay, recordemos que en ese momento estamos hablando de un Verstappen con un coche segundo y medio fácilmente más rápido. Claro, también, claro, porque claro. neumático hablando, que, el, que, que el, o sea, ya que el si con, do, con un duro nuevo ya sería mucho más rápido. Pero mm. encima, duro de 30 vueltas. Mm. Claro, igualmente es curioso porque es que Verstappen es súper inteligente porque sabe. O sea, es perfectamente conocedor de esa ventaja de Blando. Porque si te das cuenta, en la frenada de la siguiente recta a la que adelanta él, él no, no hace la trazada normal, porque él hace un po, él protege el interior. Por eso sale peor, que Hamilton de hecho sale mejor Y le puede poner incluso el coche en paralelo Él va todo el rato por dentro, sabiendo perfectamente Que puede apurar mucho más que Hamilton eh, Pero igualmente, chapó por Hamilton Porque sí. yo digo, ¿cómo está haciendo esto este hombre? Con no, es que si en la siguiente recta Se pone en paralelo eh, tío. Se pone en paralelo qué huevo, qué huevazos, y, y ahí es donde se notó, yo creo que Hamilton sabía Que si se jugaba a hacer esa curva Por el exterior con Verstappen eh, Acaba fuera de carrera Y por eso creo que no lo hizo porque. No, pero, a ver, no, pero es que. Tío, pero es que. No, ¿Qué vas a hacer? Es que no puedes apurar más que en la frenada. No puedes. No, no, claro, claro pero quiero decir que si hubiera ido con neumáticos nuevos también, seguramente Javier. Ah, bueno. Hubiera jugado el ir en el exterior. Pero claro, en el exterior, en esa curva por zona sucia, con el neumático tan viejo, te va fuera O sea, directamente pero te va yo fuera Yo creo que tiempo. incluso con el duro nuevo. Es que, tío, del duro hablando, nuevo ambos. Sí, bueno, pero con el duro. Hay, lo hay nuevo un segundo. A lo mejor... eh. Quién sabe, no. Esto es especular, pero el caso es que yo creo que Hamilton no puede hacer más. Y yo no, creo que en no, el fondo no, no, sabe no que esa maniobra, si lo hubiera intentado, le hubiera hecho daño, a nivel de honra, ¿no? De que no sí, podían perder un el un mundial. Choque, claro. No, no, no. Totalmente. No, ni con un choque, ni con un, ni con un, una pérdida de, con un trompo, ¿no? Porque podía pasar. Bueno, sí, un trompo, ¿eh? vale. Un bueno, accidente prefiero, sí, sí. Algo, en plan sí. algo que, que fu fuera de lugar, ¿no? Por así decirlo. Claro. Entonces yo creo que yo, él pensó también un poco en su prestigio en esa maniobra. Dijo, por aquí no, no tengo un sitio. Verstappen cierra muy bien el interior, que es la única zona en la que es que claro, podría haber hecho algo. Es jamiento. que lo sabe, él lo sabe muy bien lo que vale. tiene que hacer. Verstappen vale. es vale. súper inteligente. Y Hamilton al final eh, chapó por ese saber perder, ¿no? Él aceptó sí. que, que no podía defenderlo. Ya lo intentó, y partir, ¿eh? Lo intentó, pero y, y a partir de esa curva, Campeón del punto Verstappen. Vale. Claro, a partir de ahí ya se acabó. A partir de ahí nada. No fíjate en el vale. tercer sector, vale. lo, lo que le abre en el tercer sector, o sea, es que, es sí. que el blando, el blando nuevo va. Bueno, y seguramente que ya Javier también sabe claro, a no. de esa curva no. Claro, ya no podía hacer nada, evidentemente. Sí, sí, no, sí, hay, pero nada, como no. hay nada Madre mía, qué mundial, Javier. Pasa... ¿Y, qué, y, qué, y, qué, y qué última vuelta, tío, Está flipando. O sea, es literalmente de coña que un mundial de 22 carreras, el más largo de la se historia, decida en la se decida vuelta. en la última vuelta. Y casi en el último sector, si me apuras. O sea, es absolutamente ridículo. Claro, no porque al final. De, me, me hizo gracia una cosa que dijo Fittipaldi antes de empezar. Que claro, dice: ¿han tenido 22 carreras? Y literalmente, todo lo de antes, como que ya no sirve de nada Ya, reinicio. Porque es carrera a ver, un... se, servía en el sentido de ver, que Papen tenía la mini ventaja, ¿no? De tal, pero... pero bueno, sí claro, era. en ese sentido, sí Pero que al final, la, como el que gane hoy Es como campeonato a una, a una carrera Y, de, y eso, ¿cuál es el, el, el colmo de eso? Llegar a campeonato a una vuelta O sea, que es, es más literalmente cars literal. Sí, sí, no, ya, a ver, chaval Es que, tío, es muy, es muy hardcore ¿no? es eh, Pero... Hay que decir una cosa. Luego entramos si queréis en cómo se lo toma la derrota a Mercedes, como tal. Wow. Pero aquí pasó algo complicado. Porque yo al principio, Javier. Eh, bueno, hay dos protestas de Mercedes. Vamos por partes. Siendo, siendo tú muy de Luis, eh. Siendo yo muy de Luis, eh. <laughs> no, pero. Hay dos protestas de Mercedes. Una, que para mí es el lloriqueo máximo sin ningún sentido. Que es la de Verstappen ha pasado a Hamilton bajo safety car. No. Vale. Puede que milimétricamente en alguna de estas tal lo haya pasado, pero esto se ve en todos los periodos de Septicar. La típica tontería de yo freno un poquito más, yo freno un poquito menos, me asomo tal. Pero si aunque estés por centímetros delante, si al momento devuelves la posición, ya está, no hay más. Javier, no sé qué opinas tú aquí. A ver, no, yo creo que también es buscarle... Esa no es, esa es, la, esa es la, la que se puede decir, eh, Mercedes... Desconozco me de si hay algo en el reglamento que... No, no lo sé, no lo sé. En el no, reglamento... En el reglamento está claro que no puedes adelantar bajo sí. No, pero es que eso no es un que, adelantamiento, ¿no? Claro, <laughs> claro. Es que eso no es un adelantamiento. Es que eso es. Esa protesta es eh, ridícula y esa protesta creo que hace daño a la imagen de Mercedes como entidad. Sí. O sea, esa protesta sobraba. Sí, sí. Pero. Ojo, ¿eh? Pero, la otra protesta. ¿La otra? No sé ni quién es Luis. Dijo. Eh, la otra protesta. Para mí. Debería acabar con bastantes personas dimitiendo en la FIA. Y no solo Michael massey. ¿eh? No claro, vamos a personificar los a, a los doblados, ¿no? Claro, aquí hay un problema. Y este va a ser el matiz, ya os hago yo el spoiler, ¿vale? Este va a ser el matiz que decida que, que no va a pasar nada. Y es. La norma, vamos por partes, ¿no? En la norma del protocolo de adaptación bajo safety car y tal, pone que cuando dejas desdoblarse a los pilotos, ¿vale? Cuando tal, tienes que esperar una vuelta hasta poder lanzar la carrera. Recordemos que todo esto se está hablando de la última vuelta de la carrera O sea, Entonces, cuando los doblados se quitan Tienes que esperar una vuelta Claro, a que, a que vuelvan a... a que, o sea, no se, no se podía hacer, ¿vale? Con el artículo en la mano Lo que se hizo ayer es una negligencia de la FIA Y habría hasta que repetir la carrera alguna mierda esta No, no va a pasar, ¿no? Pero que técnicamente es un error de la FIA, negligencia Pero ¿cuál es el matiz con el que yo creo Que se van a salvar Y que no va a pasar nada? que tomaron una decisión que yo no, no recuerdo precedentes y menos a falta de una vuelta para el final y es que no mandaron desdoblas a los pilotos mandaron desdoblas a cuatro y por qué a cuatro porque los que estaban delante de verstappen es que me parece una chapuza la verdad es que, es que ahí está solo los que están delante de verstappen venga, pasen es parante, que como... claro es, es un poco y joder yo entiendo macho es que, que, que haya gente que diga es que están in intentando adulterar el espectáculo es que no está bien eso tío no, no es que bien, no... Verdad, cosas como es, son. O todos o ninguno. Sí, y yo... Claro, si claro, hubiera, claro, exacto. Y si Verstappen no hubiera llegado a Hamilton porque tenía que comerse cuatro doblados, pues mala suerte. Pero porque es que... O, si o todos se, o ninguno, no Claro, porque detrás estaba... No sé quién dijo Ricciardo era, o ¿no? No sé. Un McLaren, ¿no? Que, que, que estaba... sí de... Ricciardo sé sí que estaba de... Claro, de, y, de Gustavo, y no, los, pilotos, los, de pilotos, los pilotos que estaban detrás de Verstappen podrían decir, coño, yo me comí un doblado. Y este no. O claro, sea, es... es, sabes, o, no sé. es o, o, o poder... Quiero decir, no te puedes meter a la norma, macho No puedes Es que hace más es que no ilusión de carrera No es por nada, pero a lo mejor ahí sí que querían relanzar la carrera Y, por, bueno, y pues vamos, no sé No se me ocurre otra, otra, otra razón No, pero es que si relanzas la carrera La relanzas con esos doblados por ahí ya está Claro, claro, no, claro exactamente, no, porque no, son cuatro no veo, no veo la razón, o sea, es es, eh, es muy extraño O sea, es muy extraño porque Es imposible No pensar en, no, no, es que quieren Que la última vuelta se peguen en Verstappen y Hamilton Claro, porque no tiene sentido. Yo no, no creo que sea quieren que gane X. Creo no, que no, no, Ellos que quieren entreno. que se relance, ellos quieren claro. el espectáculo. Bueno, y quieren es como tú has dicho cosa. antes. Eh, yo aplaudo. Aplaudo el hecho de decir, coño, antes que acabe el esticar, sí. si ya está la pista libre, la claro, Pero entonces no, no puedes eh, pedirle a cuatro pilotos que se desdoblen tal, quitarlos de. O sea, literalmente es quitar del medio obstáculos para Verstappen. Literalmente. Sí, sí, porque sí, yo no recuerdo, insisto, no lo recuerdo, ¿vale? Y que alguien me corrija si me equivoco. No recuerdo, a falta de una vuelta, a falta de dos, una, un periodo de similar a este, en el que digan a determinados pilotos que se desdoblen y a otros que no. Habrá pasado esto, pero no en unas circunstancias tan especiales. O sea, no, 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 no es, es bastante ridículo, la verdad, las cosas como son. Claro. <laughs> o sea, a, a eh... mí yo me, me, me gusta mucho el final y tal, pero es verdad que no tiene puto sentido. Haberlo dejado pasar a todos. Claro. Y, y ya está, y lanzas la carrera no, ¿qué pasa? Que si? no, pero si dejas pasar a todos, se acaba bajo Sictigar. Porque, porque entonces sí tienes que aplicar este, este artículo. ¿Cómo? Ahora, el artículo te habla. O sea, la movida es que la pista está libre a falta de dos vueltas para el final. O sea, recordemos que todo esto es porque la pista entonces, no está en, segura, en, ¿eh? ¿Cómo es posible que cuatro doblados sí puedan y, y lo, todos no? Ahí está la clave. Ahí está la clave. Que, o sea, que cuando, en entonces, pone... entonces, momento, entonces, entonces cuatro doblados no puede En el artículo pone que los coches. Que a los coches a los que dejas de doblarse. Eh, si dejas coches. O sea. Claro, en el artículo se presupone que tú estás dejando a todos desdoblarse No, sí. no, no, no concibe si solo cuatro pilotos se... ¿Sabes? Aquí está la clave, ese es el matiz sí. Entonces, claro, en, en el artículo pone que tienes que esperar una vuelta más para poder lanzar la carrera En el caso de hacer eso O sea, que no. se haces la penúltima vuelta O sea, que lo que se ha hecho... Está mal, básicamente, vamos Lo que se ha hecho no existe Lo que se ha hecho no existe, exactamente claro. Han, han, han lanzado a, a, a cuatro de, de todos los dolores a cuatro solo y es como, no, no, es que esto no es regla <laughs> no, o sea, lo, es Literalmente, literalmente es. Y, y ayer eh, en directo traje a Adrián que es uno de los mods de mi porra que sabe mucho eh, de reglamento y tal O sea, lo que, lo que han hecho no existe No está contemplado Entonces Es un vacío Claro eh, Es como no quitamos solo a estos cuatro los que están en la pelea entre el primero y el segundo y por qué no los que están en la pelea entre el tercero y el quinto no no eso ¿Sabes? me parece es, fatal, la es, verdad. es, que es... me parece es que no está bien de una chapuza eh, enorme. bueno sí luego está el famoso, el famoso artículo bueno no artículo pero que se sobreentiende que el director de carrera puede hacer literalmente lo que salga del rabo porque se puede saltar cualquier artículo poniendo bajo el criterio de la, del director de carrera y añadiendo lo siguiente esto esto evidentemente ¿eh? evidentemente pero o sea que al final no hay regla, hace lo que le sale de la polla, ¿no? Esa es la, es la traducción, ¿no? Básicamente. Básicamente, vale. O sea, pero claro que yo entiendo aquí la protesta de Mercedes. O sea, yo entiendo que Mercedes diga qué cojones está pasando aquí. Y yo creo que Mercedes es consciente de que no van, no van a quitarle el mundial a Verstappen Igual... por esto. Es evidente, o no sea, lo sabe, son conscientes. Pero en que... hay barra libre, ¿no? Es, es así entonces. Para el no director de, de carrera. No, no, pregunto solo, ¿eh? No debería. No, pregunto, pregunto. No, debería o no. Digo si es lo que hay. No, 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 o sea, técnicamente... está diciendo? O sea, si tú coges ese artículo, eh, la carrera está, está mal. O sea, no, no debería haber pasado <laughs> lo que pasó. O sea, es rollo, yo, yo qué sé, como si en el fútbol expulsan a un futbolista, saca la tarjeta roja y sigue jugando, ¿no? ¿Qué haces? ¿Sabes? O sea, hay que decir... Se, que el árbitro le expulsa y se le olvida, que lo ha expulsado, ¿no? Y sigue jugando el partido. ¿Qué pasa con ese partido? ¿Es ilegal? ¿Se espuna? ¿El cáncer la la victoria? Lo que yo digo... es, es un poco así. Si, si, si eso es cierto, según están diciendo, ¿no? que, que no. en este caso el, al final es criterio, la última palabra es criterio del director de carrera. Si esto es así, ¿por qué no deja pasar a todos los doblados? ¿Por si porque ya, si porque al final sabe, es decisión. Porque, criterio, que sabe, sabe que entonces incumple el artículo por completo. Entonces, Quizá, entonces y, tiene. Y de esta manera Joder, de esta es, manera, que... es como, como si se hubiera inventado una excepción. Joder, como cuando paró el tiempo en Bélgica, macho. <laughs> o sea, es que... Es, 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 es... No, espera, es que esto es un puto circo. Más si o sea, tiene complejo de Jesucristo, más si, tío Más si puede hacer lo que quiera, pero solo si saca cuatro doblados porque si saca todos, entonces ya hay un reglamento que hay que cumplir. Esto es un puto circo, tío. Esto es un puto circo. Yo, yo interpreto <laughs> esto. es un puto circo. No, tú, pero si eso, está, si eso está interpretado y eso es correcto, esto es un puto circo. O sea, claro. si saco a cuatro doblados, ahí hago lo que quiero. Si son más, no. Dice aquí Alvarito: solo esos cuatro estaban en la cola del safety. El resto no habían llegado. Pero si estaba Oro, Ricciardo, un McLaren. Claro, claro, un McLaren. claro. Había un McLaren delante de Carlos, creo, ¿no? Por detrás en otras posiciones, estoy seguro. Vamos, no, no he en la fila. Claro, pero es que, no, pero que da igual. Que Alonso a lo mejor tendría también alguien que doblar. Habrían doblado a Mixumaker. No, sí, sí. Te decir. pongo el, el ejemplo que estaba cerca. Claro. Que yo creo que está justo detrás de esta gente. Claro que cabría que esta... Habría más seguro, cabría, Sí, sí, sí. Seguro. Eran los que estaban eh, antes, antes de Verstappen, sí, sí. Claro, por eso... Estaban ya todos, llegado, ¿tú? ¿tú? <laughs> Es que es un puto... Claro. Disco, tío. Es, es, es... Mi... Ojo, que, que yo digo esto... Eh, o sea, estando contento de lo que ha pasado, eh. Que yo creo que, que, que el Mundial se lo merecía más Verstappen, yo lo creo. Pero, hombre, que esto es todo un puto circo, pues se dice y no pasa nada, ¿sabes? <laughs> que me lo parece, que es un circo. Ya, ya, ya. El director de carrera tiene la potestad de sacar y meter el cuando quiera, pero no como quiera. Está sacado el contexto del artículo. Es complicado. Es, es muy complicado y, y entiendo perfectamente que el departamento jurídico de Mercedes quiera, ¿Esto, por, ¿esto, lo esto? Menos, por lo menos, forzar dimisiones. Por lo menos, generar un poquito de revuelo y por lo menos que se cambie algo porque no es serio. Que claro. el puto mejor espectáculo del mundo esté dirigido por un puto mono con pistolas. O sea, eso, eso por lo menos. Por lo menos, y yo creo que hasta Red Bull, si cogen Mercedes y si telefonan a Red Bull y dice, oye, protestáis con nosotros, les dice que protestan también. Para Uche, ver qué no. echan a todos. <laughs> no, 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 te lo digo de verdad, Javier, porque al final es que esto la gente. Pero va a protestar ni... sobre eso. No, no bueno, so sobre que Michael Massis y que Mel ya ah, bueno. se vaya a tomar. Bueno, bueno, partido, sí, eso culo. Sí, eso Porque sí, eso al final sí. cogen, sí. al final es. Es un mono con pistola dirigiendo las carreras y a veces ha perjudicado a Red Bull. Pero insisto, no perjudicar con estos son 5 segundos para Hamilton no eran diez o eran 10 o 5 para Verstappen. No, no, desconociendo el reglamento. Y a sí. veces ha favorecido a uno y a veces ha favorecido a otro pero tú no puedes desconocer el reglamento. Entonces, yo creo que Mercedes lo que busca con esto, porque tontos no son, saben que el mundial no son una quita de Bestapen porque repito, lo que hizo Verstappen es totalmente legal. A Verstappen le peleando una vuelta para adelantar, adelanta. Claro, claro, claro. no. No, Verstappen no, no, y Red Bull no, aquí no han he hecho no, nada, está claro. Claro, no hacen nada malo, pero lo que sí va a buscar Mercedes con esto es generar el revuelo suficiente y espero que lo consigan para que al menos Michael Masi y siento personificar todo en Michael Masi. Ya, pero al final es pero, la cabeza, pero, ¿no? Pero es que la cabeza, es la cabeza visible. Eh, para que se vaya a la mierda. Por, porque se evidente no que, que, que así, no puedes este No puede no seguir, no puede seguir, ni un minuto más. Y a lo mejor al que, al que pongan después es peor. Si sí, a lo mejor es peor. Pero algo tienen que hacer, macho. Algo tienen que hacer. No es, es serio. Propósito. Claro, no es serio esto. No, o sea, no es nada serio. Y me As... jode porque, porque parece que estoy yo amargado con la última. Ni de puta coña. O sea, yo la, la mejor vuelta que he vivido en mi vida. La última Pero que la FIA no tiene que darme espectáculo. Que la FIA met... La FIA tiene que aplicar seguridad en el es este que... circuito Claro, que si tiene fuera así, protocolos. que relancen... La FIA tiene en... que ser aburridísima, Javier En que Brasil, tiene que aburrir la puta en Brasil 2012 Que relancen entonces, claro. coño, si fuera por espectáculo claro. Ya dos horas al mundial, ¿no? Claro. Batón. La FIA, <laughs> la Ustedes, FIA claro. te tiene que aburrir, Javier La FIA tiene que aburrirte, tiene que dormir Bueno, no, tiene que hacer lo que sea más seguro Si es divertido, perfecto Y la seguridad sí, es, aburrida, es aburrida, Javier, ¿por qué? <laughs> <laughs> no, no, pero en este caso, la, si la pista estaba ya libre Que lo estaba, ¿no? Lo único que unido faltaba eran los doblados, tío, pues yo qué sé No sé, claro ese es... No, no, no. Y yo creo que esto sí lo van a conseguir. Sí lo va a conseguir Mercedes, eh. Sí que chenga a Masi, ¿no? Que, chenga Masi, ¿no? que claro. echen a Masi, que cambie... Es que probablemente no sea solo Masi, repito, eh. Que probablemente... Hombre, claro, claro, sí. Eh, Masi y... Claro, y claro. lo que siempre comento, eh Que Masi tiene la mala suerte de que es el primer director de carrera al que le ponen un micrófono delante. Y le... Vaya. Es conversaciones. que se ha juntado todo este hombre. Ojito, ¿eh? Se ha juntado porque, todo este hombre. Porque tenemos todos mitificados al bueno de Charlie Whiting, que paz descanse, pero habría, no sabemos... Habría... <laughs> ¿Cuántas mierdas de estas nos habremos perdido? <laughs> Joder de... O sea, es que, eso está claro Es que, tío, la conversación Cuando Totu le dice eh, Por favor, no saques el y Digo, esto es ridículo, tío oh, <laughs> ¿Cómo va a ir al director a decirle que no saques el ticari? Pues lo sacará si considera que, que, que es oportuno sacarlo, ¿sabes? ¿Tienes du lluvirán, Charles, sí, por eh, Michael, ¿Tienes no, no ticar, please. Go ahead. Sí, sí, sí Y luego en la última vuelta sí, con la, la de, la de no sé. Michael, this is not right, Michael <laughs> <laughs> nada nah que luego, luego Masi, ahí todo orgulloso, le dice: Estos son carreras de coches, eh, Toto. Estos son carreras de coches. Es que, es que va a estar también eh, cuando lo de Pérez también llamando. O sea, yo es que de verdad. Diciendo que estaba siendo ya. peligroso, por favor. Por favor. Ah, pero, pero eso fue, fue Hamilton, si no me equivoco por radio. El que dijo: y Mercedes, los dos. ¿no? Los dos, bien. ¿no? Yo, Ajá, pensé, a ver, yo, yo, yo el piloto lo puedo entender. Que, que está a 200 sí. por hora y por la radio se dice muchas tonterías. Pero el tío que está en, en el garaje. Coño, el tío. No, no, no recuerdo ahora mismo. Pero creo que, creo que es eh, creo que Hamilton el que dice lo de Dangerous Driving Sí, y... Hamilton, Hamilton lo dice seguro Yo no sé, creo que también el equipo a posteriori Pero vamos, que... Que no, no que no, no, tiene puto sentido eh... No safety car, please yo... No <risa> risa. Yo desde luego tengo claro que, insisto, a pesar de... De que joder, claro, es que en este momento estoy seguro que la abogada de Mercedes dijo Un momento, esto no se puede hacer ¿Vale? Y ahí está yo todo Lo seguro. de los doblados, y... dicen ¿no? Claro, que eso está, está mal hecho y tal Pero... Eh, la clave aquí está también un poquito en, en cómo nadie respeta a Michael Massey. Porque antes me estaba pencado. Es que recordemos que lo de dejarse. Primero sale un cartel. Es que es qué es que ridículo por todos lados. Primero pero, pero, en la pero, pero, vuelta pero, 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 55, 56 pero, pero, o así. A falta de una vuelta para despedirse de ticar, Sale un cartel de. No se van a poder desdoblar los coches. Ah, general, es verdad, es verdad, claro, es verdad. Eh, no, no, no va a haber. Uh, no, no se van a desdoblar los coches. Y tal que un minuto después, porque creo que no llega más, se van a desdoblar este, este, este y este. ¡Uy! Los que están delante de Verstappen. Pero es que me hace mucha gracia porque en el primer anuncio, en el primer anuncio de no se van a doblar los coches, Verstappen hace una radio y le dice, creo que es con, no sé si es con su ingeniero, con jóvenes, no recuerdo bien. Pero dicen, eh, Max, no se van a doblar los coches. Y Max se descojona como diciendo, claro, claro, ¿no? Como como insinuando que eh, le iban a ver le iban a beneficiar a Hamilton con eso no y dice claro claro sí, evidentemente sí, no, no. no esperaba otra cosa no la radio es algo rollo rollo algo eh, eh, clásico no esperábamos otra cosa claro classic. como no sé qué claro Dije, sí 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 eh, creo que dijo classic sí Cla mala palabra, el, el mala. ingeniero dijo classic y el otro dijo <laughs> claro claro o sea sí, es sí. que no le respeta a nadie a Michael Massey no le respeta a nadie y luego claro aquí Red Bull que ahora, ahora llevamos llorones a, a Mercedes pero a saber lo que estaba presionando Red Bull mira no, no, no. mínimo una vuelta sabes es que, yo no es por nada pero si, si gana Mercedes Red Bull estaría inventándose otros cinco otros cinco eh, teoremas por los cuales tenía que perder el mundial Hamilton son los dos unos llorones pero ya está no pasa nada Claro, no, pero el de Typical Decision fue Alonso Paradio, que también le apetecía meterse la gracia. Sí, de... es verdad, es verdad, es verdad. Alonso también. No, no, pero, pero Classic Classic lo dijo el de Red Bull. Classic. Sí, pero Creo el que que Alonso bien. fue el de Typical Sí, el Alonso de típica dijo Típical de... <laughs> 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 Qué bueno, tío, qué putísimo. Bueno, es octavo, ¿sabes? Que se a tres picos. Claro, claro, por totalmente. Por meterse cizaña. Totalmente. Por meter cizaña. Eh, que estuvo muy gracioso luego Alonso en las ruedas de presas posteriores diciendo: Bueno, si a alguien le importa la carrera por el tren Sí, lo vi, lo vi también. Pues a él le importa lo <laughs> nuestro, ¿no? A mí, a mí me importaba, Fernando, joder. Alonso sé, dijo lo de Anderstud, jaja. Es verdad, hizo la recita irónica. Alonso y dijo Andestud es verdad, verdad. Cierto, cierto, cierto. Eh, pues no sé quién dijo. Alguien dijo sí. lo de típica decisión igual fue Max. Yo, bueno, el, da igual. El de República dijo Classic, seguro, porque se me quedó en la cabeza. Classic. Da igual, da igual. A lo mejor, el a lo mejor Max dijo Typical Puede ser que Max dijera eso. Puede ser, puede ser, no va a ser Pero bueno, el caso, que, que no me respetan. Que se estaban. Es que eso es prácticamente reírte el director de carrera. No sí, sabes, no, no. Eh, Classic. Qué rollo. Viene aquí de, el de. ¿Y después el... te ríes? Joder el protagonista del show a, a tal. Eh, claro, cambia la decisión minuto, hay diciendo que aquí Mercedes enfade, es que es que es, es que, es, es que es gestionar muy mal esto, tío. En, la line, en su línea, ¿no? Es gestionarlo muy muy mal. muy mal. Muy mal, Y al final, claro, eh, es que ¿sabes qué pasa? Que al final el mundial lo decidí aquí, dirección de carrera. No, totalmente porque, porque Era evidente que a una vuelta con ese compuesto de neumático Está, claro. claro sería que no adelantara a Hamilton No había ninguna <laughs> duda claro, Y si dejabas hasta el final, ganaba a Hamilton Entonces Me jode que lo hayan decidido ellos Pero creo que también hay que ser justos Juzgar un mundial por todo el contexto De las 22 carreras y ahí sí que extrapolándolo, no se claro. puede hablar de que vez sea campeón del mundo por suerte. Efectivamente. Y no por, por haber estado al mismo nivel o un poquito mejor que Luis Hamilton. Que al final es la clave, ¿eh? O sea, Porque... que todo se decide siempre que tienes suerte Vas a ser campeón del mundo. Claro. Anda que Hamilton no la tuvo en 2008, ¿no? Por decir algo. No, y... Y Ya Podrisa está. Ser. La suerte a veces te sonríe y a veces no. ¿En 2008 te sonrió? ¿Le sonrió a Luis Hamilton? Aquí yo, no? no. Aquí no. No, pero eh, totalmente de acuerdo con eso que has dicho, tío. O sea, yo creo que. Eh... En el cómputo global del año Max Es que me hubiese dado pena Que perdiese el mundial Porque me acuerdo de Hungría No te digo Silverstone ¿eh? Para no entrar en polémica Me acuerdo de Hungría mm. Me acuerdo de Azerbaiyán Digo tío es Solo con eso Me hubiese dado raya. Que evidentemente esta carrera eh, La ha ganado por Por eso del Es obvio Esa carrera la hubiese ganado Hamilton O sea sí, 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 sí. Por ritmo Por una carrera normal y corriente La gana Hamilton Exacto. Pero pero claro Si tú miras el desarrollo Del campeonato entero Pues eh, no puedes decir que es que, que suerte, ni mucho menos, porque él creo que ha sido más, más justo vencedor, de hecho Sí, 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 yo, yo también estoy de acuerdo Recordemos que es que Verstappen ha tenido varios ceros en los que Hamilton No tenía ha sumado... claro, claro. Pues No tenía culpa, además, porque yo qué sé, si... O sea, tú imagínate si Verstappen no pincha en Baku, pues unos putitos extra que le habría metido a Hamilton, ¿no? La pelea es... Y, y, y Hungría y en... Sí, y Hungría, y... en fin pero... pero yo creo que en Hungría el que ganó el Mundial de constructores fue Gotas, ¿eh? Ahí sí que lo ganó, pues se cargó a los dos Ya, ya ves, ya ahí sí Y, y, y Latifi, Latifi ahí evitó que Hamilton ganase la carrera Latifi ha hecho... Latifi ha dado los tres momentos del la Latifi, tercer la tifi piloto de Repul No, Latifi, eh, eh... Revelación de la temporada O sea, Latifi es el artífice de que Ocon gane una carrera De que Alonso se suba al podio de Qatar con el virtual safety car no, y, y, de, y de que hay un safety car en la última vuelta del Mundial. O sea, Latifi es literalmente la persona más importante del campeonato. No, no, pero... Y encima, y encima es amigo <risa> mío. <risa> Escucha, eh, en Hungría no solo le da la victoria a Ocon, es que evita que Hamilton gane y por consiguiente Hamilton gane el Mundial, ¿eh? Es que si Latifi no está ahí, Hamilton gana la carrera. Si te pones en revés, ah, sí, claro, claro, claro. Es que Hamilton gana esa carrera, ¿eh? Si Latifi no hace eso. O sea, Latifi es Dios. <laughs> Es, que es, es espectacular más Qué bueno, tío Qué bueno Qué, bueno. qué grande la, Nicolás no, Latif, no tiene sentido Mi amigo Nicolás Madre mía Ay Pobrecillo, eh También te digo ya, Ahora, Vamos a Vamos a A dejar la broma al lado Sí, sí Pero pobre Latifi Lo que tiene que estar pasando Estas últimas 24 horas, eh Le, está, le están, sí Los de Hamilton están furando, tío O sea, y digo Pobrecito, tío joder. No, los de Hamilton y, y hasta los de no Hamilton Porque... Nosotros yo aquí lo hago siempre desde de la bien. comedia O sea, yo siempre la broma desde la comedia y ya está Sí, pero los, bueno. los ingleses no, ¿eh? Los ingleses no hacen la comedia claro, Yo voy a tener que marcar un cuadro de la Tiffy Porque puse en Twitter, si llegamos a 500 retweets Le enmarco esta foto de la Tiffy La de la Tiffy en el tanque y la pongo en el setup eh, Llegó a 1000, así que no sé <laughs> Voy a tener que hacerlo, ¿vale? No, 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 te lo juro, mira que, que... Lo espero ver, eh, lo espero ver, eh En un fin de semana de carreras tengo muchos retweets, pero digo, esta tontería no creo yo Vale, pues sí, eh, tendré que hacerlo Eh... Pero, pero ahora en serio... Yo siempre lo digo desde la comedia, ¿no? Y al final, el pobre Latifi, nadie quiere romper un coche de forma intencional. O sea, no, creo que no hace falta explicar esto. Nadie quiere tener un accidente. Y ni mucho menos un piloto de Williams, eh, que es casi lo más parecido que tiene Mercedes en Fórmula 1 en equipo B, va a querer forzar un safety car que pueda perjudicar a tal. Entonces, eh. No me gusta, evidentemente, que haya eh, subnormales seguidores de Hamilton, porque quien le insulte no es seguidor de Hamilton, no es un subnormal. Y de casualidad también, es seguidor de Hamilton, vamos a ponerlo... Bueno, y y escuchad, te, te, tenemos que hablar de, de, de Russell también, porque creo que... Ah, sí, tuit, sí, sí, ahora bien, ahora bien. El tweet que ha puesto Russell es de Delita, ¿eh? Gracias, Hunter, por la suscripción, tío. Sí, o sea, sí, el tweet de Russell... Eh, no es ninguna broma, ¿eh? O sea... No. <laughs> no, no, de hecho, bueno, eh, oh, por, por, acabar el, por, por acabar el speech, oh, eh, los subnormales seguidores de Hamilton que le insultan no tienen cabida en esta competición. Y los eh, la gente que quiera hacer excesiva sorna de él también por el otro lado, ¿no? Como si tal, tampoco creo que sea lo ideal. No creo que hay que saber interpretar las cosas desde la comedia, pero en todo momento soy conscientes de que Nicolás Latifi ayer eh, tuvo que estar jodido. Porque al final pierde ese del Totalmente. coche en un duelo con un hash y. Y coño, que no, que al final le cuesta pasta a tu equipo O sea, le cuesta pasta a tu equipo El coche, vale que es la última carrera de temporada y tal Pero estoy seguro que contento no, no está Lo de Russell Javier Cuéntalo tú que lo has anticipado Bueno, no, pues el tweet que ha puesto de, 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 Esto es en esto es in mayúsculas, inaceptable ya, ya he leído el link que ha puesto en el chat que, que ya es piloto de Mercedes, sí, muy bien Pero tío, eh, uff, A mí me parece muy tocho Poner en mayúsculas eh, con, con exclamaciones encima, como gritando al aire Esto es inaceptable Refiriéndote a, a, a un ya, compañero al final. Si, El siguiente tweet, que es en tono más calmado, también sí, añade sí, la. Yo me bueno. puedo creer lo que he visto hoy. Pero hay una cosa que no entiendo. ¿A qué se refiere? Y lo pregunto en serio. Porque. <laughs> yo no, creo que lo le ha dicho. Mercedes le ha dicho, tú quejate. Simplemente... Claro, no, no. Pero, ya, pero, pero lo digo en serio. O sea, porque no dice. Claro, él. Como que lo personifica en Max Vesta. O sea, es muy extraño. Es muy extraño porque puedes interpretarlo como que está criticando a Vestapin, ¿Es que qué? no tenía sentido, porque repito, Besta no hizo nada ilegal ayer. Sí. O que está criticando a la FIA, pero no se atreve a decir FIA porque no le conviene a un piloto directamente. Claro, eh, directamente, sabiendo, ¿no? de... se va a montar en el Mercedes el año que viene. No creo que sea buena idea tener en contra a los comisarios, ¿no? Claro, entonces, eh, a ver, yo entiendo que habla. Eh... Obviamente, sí, habla el habla, proyecto habla, habla no de, de 2022. Sí, entiendo que era el momento de remar todos hacia lo mismo, ¿no? Y que tal. Pero sobra, yo creo que te quitas el problema no poniendo nada y ya está. No, queja okay, no, 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 totalmente de acuerdo. O sea, yo creo o sea... que. Eh, obviamente se refiere a lo, de, a lo de los doblados. Gracias, Héctor, por la suscripción. Yo creo que se refiere oh. a, lo, a lo de los doblados. Oh, eh, no, sí, entonces, sí. No, no se va a quejar, porque yo creo que de lo del adelantamiento de Chencertical, yo creo que no. Yo creo que lo, lo tocho ah. como hemos hablado aquí es lo de los doblados. De Pero, tío, yo creo que no hace falta. Además, es que por, más que nada porque le está. Es por falta, yo qué sé, por respeto a Verstappen, tío sí que luego, bueno, sí, pone después, de... sí, luego pone el tweet sí, aclaratorio pero ya para mí ya está, estás no sé tío no sé yo yo no Lea, lo veo queda este año y, y sobre todo no se entiende porque dices pone todo tu en Twitter y lo entienden no pero Russell Twitter y Russell todavía no es o sea lo es pero no lo es no es piloto de Mercedes hay que decir no estaba en esta pelea entonces ha terminado como piloto de Williams esta carrera mm. claro pero a mí me, me termina dando la sensación de que a Russell, joder, y no me gusta decir esto, pero creo que Russell es una persona que está... Y mira que es bueno en esta vida ser agradecido, ¿eh? Pero creo que Russell es una persona que está demasiado agradecida a Mercedes. En todo. Y con esto quiero decir que cada vez me cuesta más ilusionarme pensando que va a competir a Hamilton de verdad. Y no por falta de talento, sino porque desde el principio puede asumir algún tipo de rol. Claro, secundario. porque quiera, no sé. Es a que ver. me da pena porque creo que por talento lo puede competir, pero le veo excesivamente corporativo. O sea, ah, le veo... Pero a lo mejor... Eh, con el... del equipo y tal. Cuando se monte en el Mercedes a lo mejor la cosa cambia. ¿eh? No, y yo estoy descansado. Eh... Coño, al final imagino que tendrás orgullo de piloto y si coge la primera cual está por delante de Hamilton, no le va a dejar pasar en ¿eh, Bahrein. Pero... Yo creo que uh... solo por completo. El tweet. No, no, yo, yo también estoy de acuerdo. O sea, quiero decir... Que a mí me gusta, siempre lo digo, ¿eh? que todos los pilotos tengan sus opiniones y tal, pero coño, mide, cabrón. Que Exacto, como... puedes filtrar el tweet y no claro. poner en mayúsculas esto es inaceptable, ¿sabes? Puedes poner, Claro. joder, pues no, no he entendido muy bien tienes, la decisión, Estoy seguro claro. que tiene un equipo de comunicación detrás, importante, ¿sabes? Estoy seguro que cogió, -todo para le, eso. Quitó, le quitó el móvil de las manos al community manager <laughs> y cogió ¡Dame el eso, móvil coño! Para, para poner el tweet, porque si no, porque es un community, claro, móvil, claro. no lo pone. Porque además recordemos que, claro, Russell estaría ya en el paddock durante las últimas vueltas Porque abandonó... Abandonó antes, sí. Así, sí, sí, o sí, sea. bastante antes, de hecho, sí no sé. Estaba ya en, a los, a los Estaba 000, ya en el sofá. No. Russell. Sí, estaba sí, en el sí, sofá sí. de Toto. Con Toto Wolf al lado estaba, estaba así. Yo creo que fue Toto Wolf. No. Russell le cogió el móvil al community y después Toto Wolf le cogió el móvil a Russell. <laughs> y entonces ya puso él el, el Twitter, ¿no? Es que es complicado de es entenderlo. Es posible. Podría haber puesto el segundo Twitter, otro debería existir. Eh, sí. Tampoco quiero yo criticar a nadie por hablar en caliente durante una carrera no, tío, yo no vamos, pero, pero claro, yo, yo soy fonz de Fórmula Four. Claro. Y, y tú eres Javi, de Javi FT14. <laughs> Y, y, y ninguno conducimos en Fórmula 1 ni, ni nos escuchan millones de personas, ¿no? Entonces, eh, Bueno, no sé cuántos somos en directo, pero imagino que 100.000 ¿no? Nunca llegamos al millón. Pero... <laughs> el millón. El millón nos cuesta llegar, sí. Claro. El millón nos cuesta. Se nos se nos pero... quedamos en play, ¿eh? <laughs> y, 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 me cago en la puta esta vez casi. Pero. Pero que, joder. Eh. Hostia. <laughs> tienes que medir los calentones. O sea, creo que hay momentos sí, hay vida, posiciones eh. en la vida. Hay posiciones en la vida en las que tienes que medir el calentón. Y. Y un DC un un acceptable. Si será una falta de respeto. A nadie, porque es es como genérico tal. No, pero. Sí, pero es eh, genérico, pero tú sabes perfectamente lo que hay detrás. O sea. Es una no, ese, estás ese dice... no estás mencionando a Max Verstappen, pero. A joder. Ese DC is table En cuanto. Ham en cuanto en una carrera Russell le tenga que devolver posición a, a Hamilton o algo así, ya saben ustedes que voy a estar yo al quite para retuitearlo. <laughs> <laughs> Hostia, ya ves, Ese tuit viene, va a dar mucho juego. Si eh. viene retweet, ya ves, ya ves. Ese, ese tweet va a dar mucho juego. En cuanto le tenga que hacer disposición, va a ser algo. Ya ves. Ya ves. Bueno, posición o, o cosas que pasen, quién sabe. O sea, <laughs> espero, que este Pablo, este, espero que este Pablo sobrado atento para, para poder hacer. Ayudándola y ¿Vale? Sí, sí, sí. Pero sí, sí, hay que. Joder, hay chaval. que hacer eso. Pero bueno, oye, que, que está enfadado, ya está. Eh. A ver, también te digo una cosa: que a Russell le paga a Mercedes. Que, sí, sí, que sí, sí ir, claro, claro. Ojito, eh. No te digo que no, eh, pero que joder, no sé. Hay maneras y maneras, ¿no? Mm, hay maneras y maneras. Y a nosotros nos gusta en la mala manera, Javier. Nos gusta. o sea que haya sangre, que haya poca educación. Nos eh, gusta, sí, sí. Por lo demás. Eh. de la temporada de Carlos y Fernando, ¿no? No, aquí solo hablamos de pilotos mexicanos. Y ya hemos hablado de Checo Pérez, Javier, así que yo creo que. Aquí, aquí bueno. nos habla. Y ya no hay porras, tío, encima. Hola, es verdad, hoy no hay, por... hay porras. Sí podemos... Hoy sí que podemos rellenar con el lo que surja luego, eh. Uy, tío. No, a ver, pero es verdad que. Hay que hablar de más cosas, no No solo de los campeones. Ah, que sí que sí que, sí, que sí, que sí. De hecho, iba, te iba a preguntar ahora por, por Carlos Sainz. Luego hablamos de Fernando, si quieres, porque ahora que la carrera fue un poquito más nimia. ¿no? Eh, ya, más bueno, fatal. yo creo que ya estoy entrado en el plan y hasta luego. Este año creo, ha salido para adaptarse, yo creo, y yo qué sé, a ver si el año que viene llegamos a, a muerte ahí ¿eh? con el plan. Y le ha, le ha venido bien, Javier. Ha venido bien. Carlos Sainz, yo no me lo esperaba que acabara quinto este mundial. De no, hecho, no. tenía que tener un golpe de suerte y lo tuvo, coño, que sí lo tuvo Ha quedado delante el, de Leclerc, es que, es que me, todavía me, me está costando asimilarlo eh claro, O sea, yo, yo era consciente juntó, de que iba a estar ahí Se juntó el pinchazo lento de Norris Sí, sí Con una carrera horrible de Leclerc Ya, no, no ha sido tampoco así Uf, Sí, pero bueno, al final es, es, es lo que decimos es es La última carrera, podría haber quedado Leclerc delante igualmente, ¿eh? Pero que han, que han estado ahí, tío O sea, yo, yo realmente sí que podía suponer que iba a estar ahí, eh Pero especialmente en primer año de Ferrari... Contaba con que quizás, a lo mejor, en la primera parte iba a perder más Y... Sí. no sé, al final... No sé Yo creo acá. que podemos hacer, Javier Cinco segundos dramáticos de silencio Hostia y, de y decir nuestra frase Hostia, pero un momento, es que no sé si tenemos la misma frase mm, yo creo que sí A ver, frase. es que hay muchas formas de decirla, ¿no? <laughs> o no, solo hay una Es que puedes decirla desde una... desde un lado o desde el otro desde la ironía. ¡Ah! Desde la ironía. Vale, vale. Quería que vale. le iba a decir. Desde la ironía. O sea, ironía. podemos hacer 5 segundos dramáticos de silencio. ¿Cómo nos va a salir mal y cómo vamos a decir dos va ser, cosas? Diferentes? Va, ser va a ser terrible. Va a ser terrible. Va, va a ser terrible. terrible. Pero, pero vamos a contar. Vamos marcando. Y... Un momento. Igualmente, vale. desde la ironía hay dos posibilidades: la negativa o la, no ne o la positiva. O sea, con el negativo o sin el negativo, quiero decirte. Si lo dices con el negativo, es un equipo si lo dices con el. Con el... ¿Sabes lo que te quiero decir? con el con el con el negativo o sea con la con la palabra negativa no el nombre, ah con la palabra con la palabra negativa vale nombre vale. de persona palabra negativa eh, escudería vale. vale vale venga lo tenemos venga venga vale cinco segundos cinco. de silencio bueno no contamos Voy haciendo con las manos Carlos Carlos Sánchez se equivocó yendo se McLaren Ahora he dicho yéndose de Ferrari, soy gilipollas. No, 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 perdón, no, pero soy tonto. No, no, no. Ah, no puede ser, no puede ser, tío. Es que digo, alguien la va a pifiar, alguien la va a pifiar, no, pero no seré yo, es lo que estaba pensando. Digo, madre mía, yo tío. Tío, por completo soy gilipollas. Carlos se equivocó y tú se Claro, en vez, eh, eh, he dicho, iba a no, decir, pues, es me, que a, no, no puede dicho, ser. A Ferrari, tío. Iba a decir yéndose a Ferrari y he dicho yéndose de Ferrari, soy subnormal. Vamos a ver, yo voto que lo hagamos bien, tío. Venga, vamos a hacerlo bien. Venga, ya, ya Pero pierde. Dos. Pierde la Pierde la La que he dicho yo, o la que, la, que, la que, está bien. Vale, 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 vale. Negativa, palabra negativa, equipo. Vale. Carlos se equivocó yéndose de McLaren, ¿no? Esa es. Vale. <laughs> ya la ha dicho. Bueno, ya la hemos dicho realmente. No Carles, Javier, qué da igual, que lo gritamos. Ver, claro, claro, coño, claro, pues, que No te puedes de, de, ir claro, a Ferrari, sí. que Ferrari está muy mal. Que Ferrari. Al Ferrari, ah, Vinotto, no sabe dirigir un equipo. El Vinoto. Buah, Vinoto va borracho ahí a, a Maranello Hombre, ¿qué es esto? ¿Cómo te va a Ferrari? No puede ser eso. ¿eh? ¿Te equivoca yéndose a Ferrari. Ferrari es un drama que yo dejo ¿Cómo papiño? lo defendimos cuando nadie da un duro, ¿eh? Vete, Vetel entró allí calvo, salió sin. <laughs> entró con pelo, salió calvo. <laughs> es terrible. Eso Todo sí. el mundo sale sin pelo allí. De hecho, Carlos todavía que no cante victoria. Eh, Cómo lo defendimos cuando nadie lleva un duro, ¿eh? Cuando nadie daba un duro, ¿eh? Y ahora es nuestro momento. Ahora, ahora, es, nuestro, día ahora día. es nuestro, el momento de, de, de gloria, tío. Quinto. Quinto, quinto, quinto. Mejor del resto otra vez. El mejor del resto. En McLaren lo fue el año pasado. No recuerdo bien. No. Pues confírmame. Creo que no. Creo que el quedó quinto. Eh, claro, el Mercedes Rosa, perdón. No lo sé. Voy a mirarlo. Mientras no fue, Eso fue en el 19, creo, ¿no? Me he equivocado ya. En el 19 sí. He puesto Mundial 2020, sale. No, fútbol. sí, claro. No, claro, claro, fútbol. Fútbol. claro es, que, es que McLaren quedó tercera, eh, yo creo, sin ser. Eso ya lo comentamos en su momento. Sin ser el tercer coche. Ah, no, Chico, Chico Pérez cuarto, Ricciardo quinto. Anda, coño. Ah, claro, el Red no, Bull de Albon cambiaron. Y sexto, y sexto Carlos Sainz. Es que lo, lo que decíamos, es, McLaren quedó tercera sin ser el tercer coche. Uh -huh. por, por la dupla que tenía, vaya. Uh -huh. Sí, sí. Bueno, tre eh, tres, años, tres años muy cerquita de ser el mejor, bueno, do dos de ellos, siendo el mejor del resto, y en el tercero en la pelea, ¿eh? Con dos, con dos equipos diferentes. O sea, Carlos Sainz 2019 en adelante es otro piloto, ¿eh? Al Carlos sí. Sainz pre-2019, es que no tiene nada que ver. No, no, es que Carlos Sainz en 2019, cuando ficha por McLaren, McLaren ficha un descarte de Renault. Sí, 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 descarte, totalmente. Un descarte de la Fórmula 1, prácticamente. Y un rookie que en F2 fue barrido por Russell y mm, demasiado cerca estuvo Albon. Para lo que se esperaba de él. Y luego, mira, salieron los dos pilotos de puta madre, ¿no? Pero... pero... Ah, perdona, veces Norris, vale, vale. Sí, Norris, sí, claro, sí, claro sí. Pero que esa temporada de Fórmula 2, que se hablaba de Norris sí, 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 sí. De... como estelar, al final... Si sí, no, se, sal... se, se, se ficha bueno. a dos pilotos que son buenos, pero que ya está, ¿no? Son bu buenos que pilotos. Para ser, para ser McLaren era una dupla floja. Claro, por para la ser la McLaren... Manera. Aunque, bueno, viniendo de lo que venía McLaren probablemente no se merecía más, también te digo. Claro. Lo que okay. no se esperaba McLaren es que iba a tener. Al final resultó tener a dos pilotazos. Ya. Yeah. Eso sí. No se lo esperaba. <laughs> no se lo esperaba, sí. no se lo esperaba nadie. Eh, nah, no, no, tiene no, no, no tiene sentido. Yo No tiene sentido. Yo estoy flipando, eh. O sea. Le pones delante a un compañero. Yo cuando pues, le pusieron a Norris, por mucho que tú dijeras eso, yo, yo pensaba que Norris podía ganarle, incluso. Le digo, coño, este viene de... Sí, es que Carlos, es que es verdad que en Renault empieza muy bien el primer año. Pero sí, eso. empezó muy bien. En Torroso en tuvo un muy buen año. Bueno, en Torroso, en lo hizo sí, bien. Sí. Lo, yo creo que la, lo más negro que tuvo Carlos fue el. Coño, es triste. Justo, el 18, el 18. Claro, lo último de Renault, exacto. Sí. Porque lo previo realmente es de buen piloto. Y de hecho, creo que en una retransmisión de Sky eh, vi un clip en el que decían, en el 17, no sé, decían, este piloto. ¿Apaña? Y por no ir más Y por no hay No hace falta ir a Es que en 2015 Compañero de Verstappen Hoy campeón del mundo Sí, 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 sí bastante sí Bastante no, no. bien Le mantiene, gana Verstappen le mantiene, en puntos sí, Lo que tú quieras Pero, pero le mantiene pero... el pulso, exacto Claro, sí, le sí. mantiene el pulso Y está, y está bien O sea, decir Y ese no era el Carlos de ahora Bueno, el, ni de no, Max, no. por supuesto Y de hecho Los dos únicos pilotos Que le han metido un poco codo A Verstappen eh, Son Ricciardo y él Sí Es que me acuerdo Cuando Me acuerdo yo que decía yo Carlos aspira a ser Ricciardo Creo Creo que lo ha conseguido. Para A día, a día, a día de hoy. Para mí, bueno, a día de hoy es mejor. Yo creo que ahora mismo cualquier equipo querría antes sacarlo el Prime, Este Carlos, que, bueno, no sé, es el Prime de Carlos, sin duda, eh, no bueno. tiene na nada que envidiarle al Prime Ricciardo. Yo creo, ha alcanzado un nivel porque se le pone delante Leclerc, y el predestinato. Coño, me encanta Leclerc, eh, me parece buenísimo. Pero precisamente porque me parece buenísimo, me parece súper, súper meritorio. Sí, yo no sé hasta qué punto podemos decir que ahora que Carlos es el mejor piloto que Charles Leclerc. Pero no, no, yo, yo, no que eso, yo, yo, yo no digo eso. Yo no digo eso. Lo que me refiero es que, creo que por lo menos ha demostrado y que la temporada es lo suficientemente larga como para que no tengamos en cuenta detalles de carreras y tal, porque creo que mala suerte han tenido los dos, y los, dos tenido los dos, los dos, estoy de acuerdo. Estoy de es acuerdo. cierto que el golpe quizá mayor de mala suerte lo tiene Leclerc en Mónaco, eh, perdiendo la victoria. Nunca defenderé no Mónaco de Leclerc, pero, nunca pero, la defenderé. pero es que al final, Defiendo vamos investo, a lo mismo. Investo, es que sí. esa, no, pero es que esa pole podría haber sido de Carlos Sainz, también la de Mónaco. Ya, también, que, sí, sí, sí. Intento, que es muy relativa, sí, sí, sí. la suerte es muy relativa eh, cuando falla tal, pero creo que. Aunque le creo que hubiera quedado tres puntos por encima O seis por debajo Como ha quedado tal Lo que está claro es que Ferrari tiene dos pilotos número uno Ferrari tiene la, mejor tiene la mejor Bueno, mientras, mientras esté así No tiene ningún problema Mientras está en este claro. nivel Ferrari es, es lo mejor claro. que tiene Dos pilotos número uno es lo mejor que puedes tener Porque te sacan todo Cuando tengas claro. un coche campeón ya tendrás el problema <laughs> Pero bueno, eso... Eso no es mala sí, suerte, es su culpa de chocarse. Bueno, a ver, yo creo que es mala suerte que no te miren bien el coche y no puedas salir a competir. Esa, a esa es la parte, obviamente, porque lo claro. del choque es su culpa. Pero claro. que yo nunca tomaré Mónaco como la mala suerte de Charles. Me parece mucho peor lo de Silverstone. Me parece mucho más cruel, sinceramente. Y que eso al final sí, eso, la eso victoria y en la falta faltado dos vueltas. Sí. Eso sí es cruel. Y sin ningún pero, tipo de culpa de su parte. Bueno. Pero vamos, es que igual, efectivamente, los dos han perdido puntos por cosas ajenas a ellos. Y, y tiene, para mí tiene la mejor dupla de la parrilla, ¿eh? Sí. O sea, sí, sí, a nivel. cero dudas Quiero, cero quiero dudas. ver el año que viene Russell Hamilton Porque si Russell Hombre, Hamilton claro, que, es que, que puede el que el sea año, mejor El año que viene, claro, ya eso es otra historia Pero cuidado, ¿eh? Que eso hay que demostrarlo, ¿eh? Sí, no, no, pero sobre, que, ahora sobre, sobre el papel pa Sobre el papel todo es muy bonito Si hablamos de pilotos igualados y buenos a la vez Creo que Saint y Leclerc eh, Sí, sí testar, eh. Que no creo que ninguno sea mejor que Hamilton, pero que si los equiparas en talento respecto al No, hombre, es que con club. Hamilton en una dupla, pues ya, ya empiezas ganando. Eh, claro. Russell, a ver, Russell, claro, ya empiezas ganando. Con Russell, a ver, a ver, porque tener un 10 y un. Hay que, hay que ver, Russell todavía es un melón por abrir. Estamos de acuerdo, sí. ha, ha demostrado mucho tal, pero ahora es cuando viene lo de verdad. Es un melón por abrir, a ver si el melón resulta ser un 9, un 10 o un 7, ¿sabes? Sí. Sí, sí, hay que. Hay que pero yo tengo esperanza, ¿eh? Yo tengo esperanza bien yo... claro, joder, faltaría más. Oye, ¿viste a botas? Where's Valtteri? La radio de Hamilton en Brasil, la puse yo también. Where's, where's Valtteri? Pero espérate, tío, ¿cómo se puede hacer una carrera tan mala? Madre que le eh, botas tío, que Yo, yo que le, le puse ganador en la Power of Molera. Sí, saluda. le pusiste ah, en no la pole aquí, no sé la pole que hiciste. Eh, en mi porra of le puse ganador de la carrera. <laughs> yo también le puse, no sé en qué porra le puse también ganador. Le puse ganador, o sea, imagínate el panorama, ¿no? Es que. Pero es pero... que votar es así, tío. Botas, botas bailón totalmente. ¿Botas, es eh, que se la suba todo a un nivel espectacular. Yo no sé. Es que me hizo mucha gracia. Es que me lo imagino al hombre adelantando a, a Leclerc, ¿no? Por la sexta posición, ahí tal antes del safety y eso. Y celebrándolo como un loco, diciendo, ¡vamos! ¡Que el mejor coche sale! ¡Vamos! Es que, tío, es ¡Pinto, que. Pólvora! Espectacular, tío. Yo. Es que cuando votas, cuando crees que votas no te puede decepcionar. Más lo hace. O sea, tío, estaba séptimo y digo, Botas, tío, remonta un poco, tío. Yo qué sé, danos algo. No, pero dice por aquí la gente: lo de Botas fue con motor viejo, el de la Quali. El motor no es tan viejo, que hace 4 o 5 carreras. Que nombre, que no. Que no da. Tío, no o sea, da hubo dos veces que se tiró al interior con, Le con Leclerc. Que digo, ¿por qué no te has tirado? Si es que ya, ya, no, ya... No está. No le faltaba motor a vos. ver, ojo. Ya había hecho el me movimiento. Creo... Es que no lo entiendo, tío. Claro, me creo que su motor no estuviera tan bien como el de Hamilton, pero tampoco era mucho más viejo que el de, que el de Hamilton. Pero bueno, en fin, nuestro pana, Valtteri. Es que hay un Valtteri. par de veces que, que se tira al interior de. de, de bueno, que se tira, no se tira, pero le hace la mano, hace el movimiento de echarse al interior. Y digo, ¿tira que Si ¿Ya, ya lo has hecho, ya estás casi. No lo hace. Y se pone detrás otra vez y digo, Valtteri. <laughs> Valteri por Dios. Ahora llegará Alfa Romeo y se convertirá en Dios. Es que ya lo estoy viendo venir. Vete cuando logran alguna carrera quedar noveno y todos flipemos y digamos, oh, tía, No, pula, y sobre todo, a ver, a ver, lo no quiero ver batallando con el Alfa Romeo, tío. No sé por qué, tengo ganas de verlo. Tengo ganas de verle con guayos, Es que no. es mítico que empieza a tirar el coche y hacer die bombs de manera recurrente. Es que, digo, tío, en, que? en Williams no era así, a que no, o sí. No, nah, también era muy. O sea, yo recuerdo cuando se lleva a Kimi. Po, es que no me acuerdo ahora mismo pero en Sochi en 2015, cuando se lleva a Kimi por delante, el que tiene la culpa es Kimi o él. Es que creo que es Kimi el que va por detrás. Es Kimi el, el que la haría ahí, yo creo. Eh. El que se la lleva es Kimi, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, no recuerdo si ahí se pasó de optimista o su <laughs> No, 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 fue, fue Raikkonen. Creo, eh. Hostia, ahora estoy dudando. ¿Fue Kimi? ¿Se dice por aquí la chat, ¿fue Kimi? Sí, fue Kimi el que iba frenando, ¿no? Por detrás. Sí, sí, fue Kimi. Sí, sí, yo creo que sí. Se sí. eh. quitó sí, la bandera de Finlandia. Es que, ¿sabes que tuve la bandera de Finlandia durante el domingo? Como en sí, Twitter, sí, 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 en Twitter, sí, 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 sí. Como, como fan de Valteri. Es duro sí. ser fan de Valtteri ¿eh? una, sola, una sola carrera, pero fue durísimo, ¿eh? lo, fuiste, lo fuiste tres días y te sentaron como 30, ¿no? No? <laughs> Ya ves, tío. Digo, madre mía, qué duro esto, hostia, joder. Hostia. ¿Te imaginas? Yo, yo dije que si ganaba el Mundial me hacía su bailecito de TikTok. En, en TikTok. Y pero, menos mal que no. Menos mal que no. Bueno, hubiera estado bien, eh. También te digo. Es verdad que, mira, una de las cosas mejores, cosas de la carrera, que no hemos comentado Es que Creo que por fin Javier y Verstappen se comportaron entre ellos como personas y no como putos anormales O sea pero, que al final, no dieron ganas de que ganara Botas este mundial por descalificación de bien Viendo sí. su carrera, los dos, ¿no? Fue, fue una lucha limpia, la última vuelta fue, fue limpia A ver, la última vuelta, sí Claro eh, yo creo que estuvo bien Al final no hubo contacto, estuvo bien, estuvo bien Estuvo bien Sí, sí, no, pero... la, la última vuelta fue una batalla De las que tenían que haber tenido todas las veces anterior. Por lo menos nos dieron una, tío. Yo qué sé, algo nos han dado. Una de 22, no está mal. Una, una de 22, no está mal. No está mal. La mejor lucha de la de Hap, Fue, Hombre, yo me fue quedo con la de... A ver, es, pre es preciosa el mundial. Sí, bonita, no, pero la, la última vuelta, coño, tiene... No, su de, magia. Cali de calidad de maniobras, estoy de acuerdo. Que es mejor. Sí. Hamilton Mac, eh, Hamilton Checo, pero Hamilton Bestappen era el mundial. Claro, ¿no? es que era el mundial. Eso no, tiene, pero... otro, tiene otro brillo diferente. Claro. Simplemente claro, por pero, lo que por lo que está en juego. Pero si hablamos vuelta. de nivel puramente técnico, si sí, la pula fuera de la carrera, es verdad que es más espectacular la, sí, sí. la y, y es que, claro, Checo pereció esa vuelta y media entera, ¿eh? Qué bicho, tío. Qué tío, qué tío, tío. Y, y la salida, bar... la salida, que la, lo comentaste tú antes también, que sale mal Verstappen, eh, parecía lo contrario, ¿eh? Parecía que era. Eh, porque jamito salía con medias y todos los que estaban alrededor iban con blandos. Y yo decía, hostia, la que se va a liar aquí. De <laughs> hecho, Hamilton salió de puta madre. ¿Cómo? Y salió de puta madre, tío. Sí, sí, sí. Y de hecho, hay, una, hay un detalle que se ve que Norris sale mejor que Verstappen, pero no se atreve a buscar el exterior en la 1. No se va por científica. fuera. Sí, se va por fuera. Claro, se va por fuera, tiene tal. Yo creo que. Es que, hay, que hay un momento en el que le podía haber tirado al exterior. Pero yo creo que no quería perder tiempo por el podio, porque recordemos que al final eh, la pelea de Norris era soñar con el podio Luego también tuvo bastantes problemas en Norris, ¿eh? aparte de pichazo lento, creo que tuvo problemas en las marchas iba perdiendo Al marcha, principio, ¿sí? ¿no? Pero después yo creo que recuperó ritmo sí. sí, 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 pero es verdad que no fue, no fue la carrera soñada de... No, no, de tanto. Pero luego Pero fueron limpios los dos porque Hamilton no quería chocar con Max y hacer un DNF Bueno, pues que... No, pero, algún, no, pero... Eh, que los dos no quieran chocar nunca con el otro y ya está, ¿sabes? O sea... No, pero hay diferencias, hay... Tú ya simplemente viendo Como Verstappen le deja, o sea, Hamilton le deja primero el espacio, Verstappen se lo deja también, es que ya solo ahí ya empieza algo que sabes que va a ser bueno y después se, se deja el espacio en todo momento, tío. Yo creo que también también creo que Verstappen era consciente de que se jugaba a la bandera negra si había contacto con Hamilton. Ta claro, también, también, eso es sí, cierto, eso es cierto también. Creo que Verstappen sabía que un contacto con Hamilton aquí no le salía gratis, ¿eh? O sea que muy muy dudoso tenía que ser sí. para que no acabara en en tal. Entonces, bueno. A mí, Mientras seas limpio me da igual la razón, la verdad, tío sí. Compórtate en pista y no. ya está Limítate a eso firmo, firmo este nivel, firmo este nivel de aquí a... Bueno, a partir del año que viene que lo vaya. Porque esto es otro, Javier, y este es un mini debate que podemos tener Yo, para mí Y esto puede ser polémico Y es verdad que teniéndolo en caliente Puede ser una opinión que parezca precipitada Pero este es el mejor mundial que yo he vivido Es probable no, y yo también lo comentaba, digo, el año que viene, que hay mucha expectativa con el cambio de reglamento Digo, a ver si es la mitad interesante que ha sido esto Pero no ah, solo... Es que no, no, no me imagino un escenario donde se vuelve a decir, en la última vuelta, entre los dos protagonistas, sí. ojo Porque sí, sí, Brasil sí, sí, 2008 sí. espectacular, eh, por supuesto Pero es Timo Glock eh O sea, no, no es Hamilton y Massa claro, en es la que, última tío, curva, no. uno que delante del otro Es que es lo que no, decimos no. Eh, Nadie puede claro. guionizar esto mejor, es que es imposible Es que, que, que en la última vuelta, los dos protagonistas... En la posición, ¿quién queda por delante del otro? Después de 22. Es que esto no lo vamos a vivir, ¿eh? No, 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 ni, sin ninguna duda. Además, y para mí, tan, tanto final de carrera como mundial entero, ¿eh? Que dicen por aquí. Yo sigo sí, pero claro, yo a mí siempre me queda el pero de, de, que, no, de que el 90% de los highlights que tienen estos dos son chocándose. Sí, son eh, show que es polémica. Eh, pero... eh, se me queda un pero. A ver, no, el mundial está muy bien, pero se me queda ese pero, la verdad. Y, y, y no solo eso, el, 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 tío, ha habido, mucha, ha habido mucha sorpresa en el sentido de que muchos pilotos de equipos extraños han subido al podio. Eso mola también. Bueno, eh, de hecho, me parece que han sido 12 pilotos distintos los que han subido al podio 13, que no se han hace muchísimos años, una barbaridad, sí. Eh, luego hemos tenido Victorias de Ocon. Eh, claro. Hemos tenido. Yo creo que hemos tenido suficiente fantasía como para. Sí, 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 no para... no. Monza, no Monza. te Monza, el doblete McLaren. ¿Tú quién se espera un doblete McLaren, no? Yo creo que... Diga, no Riquiardo, tío. Es que es la risa. Diga, no Riquiardo. el no, otro ya hablaba con, con Sergio en su directo. Y claro, me preguntó por, por Riquiardo. La temporada de Riquiardo. Y claro, yo dije algo que lo pienso. Claro, si no, no lo diría. pues si no, sería mentira. Pero la temporada de Riquiardo, sin ser buena... Porque es verdad que yo creo que... Es verdad que en el Mundial al final lo maquilla, ¿no? Queda... Eh... Sí, ya Bueno, venga, tal, la victoria. Pero lo cierto es que en la carrera en la que McLaren tuvo coche para ganar, superan Norris eh, O sea, quiero decir, es eligió, curioso, ¿no? Porque eligió el es, momento, el hijo puta. ¿eh? No, pero es que no sé si es tanto elegir el momento no, o no, demostrar no. Que, que, hey, ah, sí, con un coche bueno. ganador, mmm, yo soy el que manda. ¿Sabes? O sea, quiero decir, eh, es, puede ser. Con, es injusto, porque creo que objetivamente hablando Y viendo los puntos y viendo todo, es mejor temporada de Norris Que de, que de Riquiardo, ¿eh? y para okay, mí Riquiardo no Sigue estando, idea. a pesar de la victoria En el saco de excepciones de la temporada Pero lo sí. cierto es que eh, En la única carrera en la que McLaren llega y dice Buenas tardes, tenemos coche para ganar aquí El único fin de semana eh, El que lo hace mejor es Riquiardo Porque no se puede decir en ningún momento que... Sí, que... es cierto, <laughs> es cierto que justamente ese fin de fue bien ¿Hm? Es que parece que en Rusia Lo que, lo que hice por aquí Sagod, en Rusia no estuvo, es verdad Pero no sé si en Rusia... Esa victoria de, es que no de McLaren mucho era tanto por máquina como por factores externos, ¿no? De que me estaba saliendo de atrás del todo, eh, Mercedes un poquito raruna. No, no sé. Pero o sea, tío eh, que desaparecía hasta un montón de veces, eh. Sí, sí, pero es verdad que no, pero es verdad que en Rusia es una carrera en la que McLaren también tenía cacharro potente. Digamos. Sí, tenía cacharro, tenía cacharro, cierto. Claro. Pero no pero, lo metería uh, como Coche ganador en Rusia. Coche ganador tenía Monza, que literalmente con Hamilton o con Verstappen en pista o sin ella, estaba eh, ya, Estaban ya ahí, sí. Sí, sí. No sé. No sé, tú crees que salva la temporada de Rickyardo. Tú crees que aprueba. Yo creo que No, 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 no. No, 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 en no, es que yo claro joder es que yo yo valoro no, 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 en función de no, no, pueden hacer no, yo de no, no, muchísimo más no, yo para mí no, está no, no, el tramo no, ha no, 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 que no, tenemos que hacer un bólidos en este paro que tengamos ahora. A ver, yo voy a hacer mi vídeo de notas a los pilotos y tal. Pero ¿Yo? tenemos que hacer uno poniendo notas a los pilotos. Yo iba a hacer un directo también de eso, pero lo, lo podemos hacer ah, sin problemas. Coño, ¿lo hacemos juntos y ya está? ¿Y lo, ¿lo hacemos podemos, con un bolios? Lo podemos hacer. Sí, vale, vale. Vale, y... vale, me parece bien, me parece bien. Podemos hacer, yo digo todas mis notas de seguido, me quedo mi vídeo, tú te haces la nota y te quedas tu vídeo. Si lo vas a hacer para. <laughs> Hostia, no sé, bo... pero tú dices en el bólidos. Oh, es que a ver, ya me hace gracia que todo lo que hagamos tú y yo sean bolidos. <laughs> ya ah, gracia. bueno, bueno, un momento. Es que entonces, o sea, es una, una colaboración no como bolido, ¿no? ¿lo que decir ¿o qué? Es que a ver, tenemos 95 días hasta que empieza la temporada. Ya. Algo va a haber que hacer. O sea que yo soy muy partidario de que hablemos de lo que surgimos a tope, ¿eh? De hecho, y sí, 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 eh, sí, probablemente sí. Eh, haya un rebranding la semana que viene hasta que empiece la temporada, que sea lo que surja y bolidos. Ya bueno, os aviso. Mejor, ¿eh? pero, pero. No sé, me va a da igual, como tú quieras, como tú quieras. Podría, podría estar. estar. Bueno, lo, lo vamos hablando luego, por, por tal. Luego lo hablaremos 10 minutos antes del siguiente bolido y ya está, ¿no? <laughs> como, así, como todo, así, ¿no? Así operamos, efectivamente. ¿Cuántos bolidos llevamos diciéndolo de, hostia, la intro, que no la hemos hecho todavía? Hombre, 10, eh, a lo mejor. 10 igual llevamos, ¿no? Diciendo lo no, de No, de, no, poca broma. 10, 10. Diez, diez, eh. Son 10 semanas, eh. Cuidado. La madre que nos pare. Somos un puto. Eh, <laughs> pero bueno. El caso que. Sí, lo podemos hacer, lo podemos hacer para ver quiénes aprobarían, quiénes no, decepciones excepciones, O sea, yo voy a hacer mis vídeos, ¿eh? De decepciones y eso, ya me estaba haciendo un plan y antes. ¿Todavía no sí, he, he hecho un... los apuntes de He visto en Twitter, ¿eh? Todavía no he hecho los apuntes, no sé si los haré, los haré hoy, la verdad. No voy a mentir. <laughs> Porque estoy cansado. está cansado. Es que de demasiado... Demasiada emoción. Demasiado formulitas. Eh... Reaccionando a mis predicciones, tengo que hacer, sí, sí, el de las predicciones de equipos pilotos. Hostia, todas, ¿verdad? Los... Va a ser espectacular, porque no me acuerdo, eh, porque no la vuelvo a ver nunca. Pero, ¿Pero o sea, no tú... vuelvo a ver hasta, hasta que no hago el vídeo. Pero estoy seguro que. Juraría que este año dije que no había emoción por el Mundial ni de coña, así que. <laughs> es que vamos a ver, pero no te culpo, no, creo que todos pensamos no, eso, no, 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 no. Claro, claro, Todos pensamos claro, claro. que iba a ser un puto paseo de Mercedes, tío. Tengo, tengo que. Tengo. Tengo que volver a verlo, pero. Pero tal. Eh, ¿Y qué más, Javier? Leclerc temporal. Eh, temporadón. Alonso, por hablar un poco de él. Para mí ha probado con muy buena nota. Sí, a ver. Claro, la media del, de la temporada es todo y es verdad que en el inicio le costó... Por eso, claro. Pero, o sea, yo no me pero quería, a yo... a ver, al final el, el su objetivo era readaptarse, la nota le da igual. Él quería readaptarse sí, tenía... para, para el plan, por si pues, funciona o no funciona el plan, pues él quería estar preparado. Oye, sí, si funciona bien, tenía, si no, pues bueno. Tenía la excusa, ¿no? De tal, pero sí. Y, y no sé, que voy a echar de menos este reglamento, tío. Al final. O sea. Bueno, si, si, si el año que viene mucho mejor, que no, no creo. Es que mucho mejor. A ver, puede que tengamos mejores carreras. A nivel. A ver, de estatal, claro. Pero mejor resolución imposible. No, mejor resolución imposible. Pero bueno, yo, yo sí que te cambiaría un mundial con tres equipos o cuatro ahí, aunque el final no sea tan tan loco. Es que este final. No, es verdad que este la única manera de. Separarlo. La única manera de. No, la única manera de mejorar este final es que en lugar de dos pilotos se la jugaran cuatro. Claro, claro. O, inclu bueno, o incluso más. Sí, claro, claro. Este, Llegarán vivos mucho, cuatro gracias. pilotos al mundial. Y... Oye, no, ya no te digo ni que lleguen cuatro, pero que al menos duran el durante sí que sean cuatro. A lo mejor a la última carrera llegan tres o dos. Ya. Pero que, tío, por lo menos el durante haya sido bonito. O sea, que hayamos tenido a, a varios ahí. Sí, sí, sí. Eh, yo no lo voy a echar nada de menos. Si no fuera por este año, la era híbrida habría sido fracaso total. Puede ser que haya sido un fracaso en el nivel de que Mercedes rompió la categoría del principio Pero yo creo, Javier, que estos coches han sido los más eficientes de la historia Los más rápidos de la historia No, eso no hay sí. Nos han dado buenas carreras Y... Si consideramos un fracaso que no ha sabido atraer a mucha gente exceptuando esta última temporada Estoy de acuerdo sí. Pero sí. Si Comprendemos la Fórmula 1 como la competición con los coches más eficientes del mundo y que busque el límite de velocidad y tal, hostia, creo que es un exitazo. No, no, a ver, son los coches más eficientes, sin ninguna duda. O sea, eso, es que son, eso no es debatible. Yo entiendo que puedas decir, joder, pues Mercedes, Mercedes ha sabido interpretarlo mejor que nadie. Eso es una, eso tampoco es debatible, eso está claro. Aquí hay dos debates, el de la emoción, el de lo, la igualdad, y el otro es que. Eso ya te que, digo, eso no es, no se debate, eso está claro, tío. Sí, sí, yo, yo lo vería, lo vería así. Pero bueno, eh, y... Entiendo que bueno, esto va a cambiar el año que viene. Vamos a ver. Eso sí, vamos a ver coches más lentos, a priori. Eh. Pero... Sí, sí, claro, claro, van a ser más lentos, sí, sí. A ver cuánto más lentos, porque luego conociendo a los ingenieros son capaces de hacerlos más rápidos a pesar lo de que la, que... Y lo del aire sucio, tengo muchas ganas de verlo. Eh, de, de verdad en la pista. ¿eh? Ya no en el papel. Sí, sí, sí. En la pista. Todas las simulaciones dicen que sí, hay que verlo en pista, ¿no? Porque. Claro. Sobre papel, con el coche que ha diseñado la FIA, digamos, para hacer la. Bueno, la propia Fórmula 1 para hacer los estos. Sí, pero luego si se, si te coge Red Bull y se inventa dos flaps así que te genera... Y, ¿sabes, <laughs> Aparece sabe? Red Bull con una nave espacial y dices, ¡oh, yo, esto! ¿sabes? No, yo, no, no, ¿por qué no? Si tiene ruedas. Pero... <laughs> si tiene ruedas, ¿no? Aparece claro. un coche sin ruedas. Va a estar ahí la. la clave. Y yo creo que en ese sentido. Sí que la única manera de mejorar este mundial es que entren. En... Pues yo qué sé, Fernando con un Alpine al nivel y los pilotos de Ferrari, por ejemplo. Ferrari yo creo que sería muy bonito que entrase. Bueno, hablar de posibilidades bueno. reales, eh. Porque creo que, que se puedan sumar a la fiesta. Claro, eh, a ver, Veo a Ferrari Alpine. Sí. Y. Y luego, a ver, creo McLaren. que opciones, como McLaren o Aston Martin, mmm, vamos a ver. Claro, es que uf, siendo equipo B. A ver, puedes hacerlo, eh. Pero equipo B no, pero. Cliente, ¿no? Sí, pero si ¿Eh? si sí, sí hay un año en el que no importa mucho el motor es el año que viene que se supone que se congela a partir ah, de este año. Bueno, ya eso sí es cierto, eso sí es cierto. Claro, eh, quizás sería la única razón por la que puedo creer tal, pero aún así yo tiraría un poco por confiar más en los equipos de, de fábrica. Que al final invierte, claro, es que no sé. Bueno, a ver, McLaren, yo creo también, no sé, no sé. Es complicado, eh, es hablar por hablar y de hecho tenemos tres meses ahora para hasta que llegue la pretemporada sí, para pero no, nada, aquí para a ver. Especular. Pero pero sí, la única manera de mejorar este, este espectáculo este año es con más con más protagonistas y a poder ser con protagonistas españoles, coño, que estaría, sí. estaría de. Yo creo, sinceramente, nosotros queremos ver a Fernando, por supuesto, pero que yo creo que, tío, la gente que le gusta este deporte debe querer ver a Fernando, porque igual que yo quiero ver a Hamilton, quiero ver a Verstappen, porque sí, son sí, los sí, mejores, sí. tío. Yo creo. Si no quieres ver a Fernando es que estás muy cegado, la verdad. Yo quiero ver no, la pelea de los, tres, decir, de los tres. Yo creo que la gente. O sea, quiero decir, todos queremos que los mejores pilotos tengan los mejores coches, ¿no? Porque de esa manera vamos a ver el espectáculo. Claro, ejemplo, vamos a ver espectáculo máximo y no un BOTAS, ¿no? Un BOTAS arrastrándose. Claro. Joder. O sea, claro, porque ¿cómo le explicas tú a alguien? Porque esta conversación creo que la habremos tenido todos con alguien que no sigue mucho la Fórmula 1. Pero ¿cómo le explicas tú a la gente el hecho de que Fernando Alonso no tiene un coche competitivo? Claro. ¿Por que está pasando muchos ¿porque, años? ¿porque, ¿qué dicen, ¿porque no tiene un coche, coche? competitivo? Pues si no le dan un coche bueno, que tan bueno no será. Claro, y claro. ¿Cómo le explica a toda esa persona que no funciona así la Fórmula 1? Que los equipos tops de la Fórmula 1 buscan tener un gran piloto y al lado alguien que le ayude. Claro. No el segundo mejor piloto. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo entiendes tú esto? Porque es complicado y esto estoy seguro que en el chat y que tú y que yo hemos vivido esta situación. Yo he sí, dicho a sí, mi no, madre, no te voy a más lejos. Le dije, mi madre dice, ¿y cómo va Carlos Sainz? Eh, tal. Y, dice, y digo, pues bueno, madre, ahí está el hombre, ha quedado tercero tal. Y dice... Dice, ¿por qué no gana? Y yo, bueno, pues no tiene coche este año. Y dice no le... Y mi madre, la cabra, dice, ¿no le dan un coche a Carlitos? Eso es que tan bueno no será. Y yo, claro, ¿cómo le explico yo a esta mujer? Y le digo, no, pero están Ferrari. Y dice, pero Ferrari no eran buenos. Y yo, sí. A ver, sí, sí, a, ver a ver cómo sí, te explico esto, pero, ¿no? Claro, sí, sí, pero. Coño. O sea, era es, complicado, eh. Es, es difícil, es difícil, tío. Claro. Y yo, es cómo difícil? te lo explico, madre? dice, digo, dice, me dice, Ferrari sí ha ganado, tal. Y yo, sí, ha ganado otros años, cada año es un mundo, ¿no? <laughs> eh, es complicado, ¿eh? Es muy, muy difícil, es que al final explicarlo claro. es una locura, eh. Claro, es cara, claro, claro. y más una mujer además con tonillo, porque por algún... mi madre tiene una cosa muy graciosa, que es que. Irónico, ¿no? Le cae ¿no? Ni... No le cae bien nadie que sale por televisión Mi madre es increíble Entonces, cualquier persona, No le cae bien nadie O sea, sale un presentador de televisión, no le cae bien Sale no sé quién, no le cae bien Es increíble y Dice, uy, qué tonto es este". no, Es muy graciosa, mi madre y A, a, a Antonio creer. lo mato y dice, bueno, no, no, no iba, iba como con el tonillo de, ¿qué pasa? Que no tiene los millones suficientes para... Claro, claro Los millones madre, los tiene Te va a sorprender Igual, siendo un millonario como él Igual no es tan millonario como otros, ¿sabes? <laughs> igual no está ni en el... Ves, ya ves, ya Entonces, ves Entonces es muy gracioso es muy gracioso Joder, tío. es muy gracioso Está, no, muy estaría gracioso. bien ver a Ferrari también yo yo a Ferrari porque tío, con la dupla que tiene sería una gozada verlo pelear por, uh. por cosas importantes sí 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 madre menudo espectáculo mi madre estuve llamando a Verstappen gestappen toda la carrera no, no quise corregirla gracias muchas gracias eh... <laughs> no quise corregirla es el cabrón no <laughs> no, nada. Ya, ya, no, no. Que... no tengo culpo, te culpo dijo, la primera vez que dijo gestappen dije Va vale, me, me, te lo acepto, te lo compro, ¿no? para adelante. Pa Eso, <laughs> mi madre es un espectáculo. Eh, con estos pilotos veteranos y los jóvenes talentos, entramos en una nueva época dorada de, de F1. Eh, bueno, hasta que no empiece la temporada que viene. Yo creo que ya estamos a la época dorada de la Fórmula 1. Sí, más. yo creo que están. No es que es verdad que la, la vieja Guardian, bueno, no se, no se termina de ir. Eh. Pero están entrando los otros, coño. Sí, sí, sí. sí ya nos quedamos sin Kimi el último gran guerrero que nos queda es eh, Fernando, Fernando Alonso bueno a ver Hamilton, a pero es Hamilton que todavía... ya son seis, son seis años después eh ya pero yo Hamilton lo, aunque aún siendo seis años después lo, no sé lo sigo metiendo en la esa vieja guardia tío yo lo cuento como, como pilotos a los que he visto su trayectoria completa y la recuerdo perfectamente. Ya, porque Yo sí. tengo que decir que del claro. 2001 de Alonso, recuerdo no, prácticamente no, no, no. nada. Yo, yo en 2001 ni la veía, yo empecé a verla en 2004. A ver, yo tengo recuerdos muy fugaces de Alonso en un coche negro, sí, pero... pero eh, no, yo no he de eso, cero. Nada. Ahora, ya a partir de Hamilton, ya me habré visto... Sí, toda. Hamilton es como piloto transición, ¿no? Claro, yo tío. recuerdo a Hamilton debutando. Sí, a sí. Hamilton viene de ganar la GP2, no sé qué tal. Este chaval de dónde viene. A Hamilton perdiendo el mundial. <laughs> y iba a decir: ¿Por qué este chico le quita así todo de la rosa? O sea, yo vengo de ahí, ¿sabes? Ah, <laughs> claro, yo vengo de ahí. Le quitar no a, a nuestro Pedro, tío, sí. Claro, por eso para mí ya es como un poco diferente, ¿no? Eh, sí, sí. Qu Quizá Alonso es el último refugio de mi niñez. Eh, de cuando Sí, de no sé de dónde viene, pero. Jesucristo, sí, sí, sí. Claro, la Fórmula 1, Te Entiendo. Claro, bueno, qué pena. Mal, eh, la eh. pena eso, eh. y, nos y nos tocará vivir a al hijo de raycon en algún día, ya, sí. a lo mejor. O nos tocará vivir, como ya estamos viendo al hijo de Schumacher, ¿no? O sea que... Ya, sí. Sí, me bueno, no, no, Schumacher es sí. un poco también eso, ¿no? Que más, más, más anterior a Fernando incluso. Entonces... Claro. Eh, es como que... este no, sigue... Todavía no hemos vivido al hijo de un piloto que hayamos vivido su trayectoria completa. Ya. ya ves, eso va a ser duro, ¿eh? Eso va a ser duro. O sea, el día que veamos al hijo de Hamilton... Bueno, Hamilton ya va tarde para tener hijos, ¿no? Raikkonen, a lo mejor. Igual Raycon, el Robin, ¿qué tendrá ya? ¿7 o 8 años? Te ha gustado Jan tiene que estar Jan Kartz. Sí, pues ahí ya nos no O el hijo de Pérez, Pérez, el hijo de Pérez tendrá 6 o 7 años, ¿no? Eh, Chequito. Hostia, pues, pues, en realidad, sí, por ahí tiene que andar también, es ¿eh? verdad. Igual algún día le vemos tal. Verstappen, sí es verdad que vimos al padre, pero yo le vi poquísimo. No, o sea, pero igual, yo al padre, no, yo al padre Verstappen. ¿cu ¿Cuándo se retiró el padre Verstappen? El yo... padre está en se retiró en 2003, sí, 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 se sí, lo ha visto. Ah, pues, no, 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 porque yo empecé a verla en 2004. No, no, ah. no, yo, yo al padre de Verstappen no lo he visto. Bueno, pero algún, yo, yo re... me suena, la... o sea, a mí me sonaba el apellido no, cuando En directo seguro que no, vamos, seguro. Hey. seguro Se retiró, si no me equivoco, en Minardi también No me acuerdo bien a ¿está? Bien. no me acuerdo El padre, ¿estaba en ellos? No me acuerdo eh, fue compañero de Arrows, sí, 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 eso sí lo sé, que fue compañero en Arrows de Arrows de La Rosa Y... Sí, lo comentó ah, Pedro, ¿verdad? Sí, sí Sí, y, y no sé, estoy pensando, bueno, Mick Schumacher no es sé, el ejemplo evidente Pero, insisto, el padre de Schumacher no lo hemos visto No lo hemos visto mucho <laughs> No sé No sé eh, Un hijo de Pedro de la Rosa Ya tiene una hija Pero no No interesa. No creo, sí Yo creo que la hija Tiene nuestra edad De, de la Rosa o sea, Sí así. Ah, no, no Me, me he equivocado eh, Me he confundido con, con Antonio Sí, la hija de los gatos Creo que tiene nuestra edad también pues. Sí Que está periodismo, ¿no? Está haciendo periodismo Alguna él lo ha he dicho, sí, sí, sí La resistencia sí. Que, que le, le hizo una Bueno, fue buenísimo tío. Ah, no lo he visto No la he visto todavía La resistencia <laughs> No, 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 allá no A ella no A él, a él Que ahí hijos. Ah no, sé. fue, no, no he visto fue, No, lo he, visto, bueno. no lo he visto No lo he visto eso es lo que dijo Pedro Ondazón. Que recuerda estar en el box con Josh y ver a un Minimax por ahí. Tiene que ser una sensación muy rara. Veces... Eso, ¡Ah! eso, eh, eso. Sí. A ver, a mí se me hace raro. Insisto, el haber visto toda la trayectoria de Hamilton, ¿no? Desde chico y tal. Y ahora que sea lo que es, ¿no? Es como que. Bueno, a mí eso no se me hace raro. Yo se lo veo normal. Como este tipo. No. Pero es verdad que cuando. Yo no sé. Los somos mayores, Javier. También claro. tengo una cosa. Mejor hacerse mayor que no haceslo, ¿eh? Para el tiempo, como Peter Pan. Para así, el tiempo, como hay que más exacto. exacto, 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 exacto. La hija Antonio Bato es clava de él, no sé, no la he visto. Yo paraba el tiempo ya, yo. Hacía así y lo paraba. Así, así tal cual. Y ya está. Y que tengamos por pues, la edad que tenemos ahora, ¿no? Exacto. El 21 yo, yo y 22 tú, creo. <laughs> y ya, ya, me ah, gustaría. Menos, ¿no? Ya, está. ya. Está. Ya te gustaría. El otro, día, el otro día con mi señora, no sé qué me dijo. Dice, es que tú ya con la edad que tenemos tú y yo. ya <laughs> muy viejo, y tengo, ¿eh? Y, digo, yo tengo 21. No sé de qué estamos hablando ahora, pero dije, yo tengo 21. <laughs> Yo tengo, tóra, ¿sí? No sé de qué habla, yo tengo 21. 21 unidades. Empezamos de bueno, empezamos ahí cuando yo tenía 19 y tal. Y, bueno, y sí, ahora tengo 21. ¿Cómo puede ser que llevamos 7 años juntos? 8, o ¿sabes? O sea, me salen la cuenta. Pero tú, tienes, para, tú para tienes 26, ¿no? Yo tengo 27. 27, qué duro, ¿eh? Claro, y año que viene hago 28, que es el drama. Claro, es que este es el drama, es que sigue, es, que, sí, claro, es no, que no para, ¿eh? Venga, claro. claro, yo le dije a mi novedad: no puede ser que llevamos 7 años juntos. ¿eh? Empezamos con 19 y yo siga teniendo 21, ¿no? Puede ser, algo, algo no tiene. Es que el drama va a ser cuando. Se hayan retirado desde hace mucho ya pilotos como que hemos visto su trayectoria, como Hamilton, por ejemplo Y será Claro, hombre, yo, ya nos ha pasado con Rosberg ¿Qué nos ha pasado? Rosberg Rosberg no, bueno, en 2007 Ya, bueno, sí, es cierto Pero claro. digo, cuando ya la parrilla sea completamente, que no quede nada de lo que, ni siquiera de lo que viste cuando más o menos empezaste a verla Es como, ya. sabes, eso va a ser duro, ¿eh? que de hecho ya, bueno, ya te pones a mirarla y no queda mucho en realidad Hamilton, Alonso... No no, 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 de antes de 2010. ¿Qué Hamilton Hamilton, Vettel, Alonso. Alonso y, y ya. Sí, pero pero me bueno, me Bueno, Ricardo llegó después. Ah, no, Ricardo no, después, o sea que. Y Pérez es de 2010, justo también. Pérez de 2010. Rosberg llegó a debutar en 2006, no me acuerdo bien. Llegó a debut ah, sí, Rosberg debutó en 2006. Mira, fue pues un poquito antes, pero. Es que duro, esto es duro, ¿eh? <laughs> Se nos ha ido la las manos completamente. Oye, pues estaremos aquí ¿Y cúbica, haciendo... y cúbica cuando alguno pilla COVID. Vale, cuenta. Cúbica cuenta cuando alguno pilla. Cuando, cuando alguno pilla COVID, por lo menos. Es como nos da esa, esa Ese aire, ¿no? De frescura, cúbica. Sí, 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 sí. sí. Nos recuerda que, es, que estamos aquí. Buah, bueno, ya ves. Buah, bueno, tío. Es que. Pero estaremos aquí, eh. En el Boridos 450, okay, eh. Con, ¿Eh? Contando, 450. Contando las hostias entre el hijo de Hamilton y el de Max. Hostia, ojalá, joder, eh. Joder. Ojalá, tío. Ojalá. Uf, ¿Cuántos hijos tendrá Hamilton por ahí Ni los conoce, eh? También. Del, del, del arco previo del anime de Luis Hamilton. Antes de ser vegano y. y cuando, cuando estaba en el arco del anime de ser Bad Bunny. Sí, es ver, hostia, es que. O sea, hostia, estaba... es que no me acordaba, tío. El, claro. Hamilton, pre, el Hamilton Presto era, era un Hamilton. Hostia. Ya ves. claro. claro el Hamil... O sea, Hamilton ha tenido la etapa. Es como Melendi. Ha ido por ya ves, el... exacto, 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 exacto. El Hamilton tuvo su etapa Bad Bunny. Sí, 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 sí tal cual, eh. Y ahora en está la como... que, En la que se perreaba todo lo que se moviera. Y ahora está iba? en la etapa. Ahora en la etapa más Gandhi, ¿no? De, de tal, pero hostia. Ha alcanzado eh, el estado. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. es, es literalmente Melendi. ¿Totalmente literalmente Melendi. Sí, sí, sí. Solo tío, que tío, no la dedica una canción a Alonso, que estaría guapo. <risa> <risa> ahora se la dedica. Está, está escribiéndola, justito ahora. Está haciendo el remake. Está haciendo la, no eh. Está escribiendo y a tope, Hamilton, tío. Pero ¿Os acordáis de dónde vino el cambio? ¿Fue a raíz de un estrella que subió diciendo a su sobrino con los vestidos son de mujeres? No, no, no. El cambio vino en el momento en el que él dijera, coño. A ver, te digo una cosa: que la gente madura, ¿eh? Ahora fuera coñas. Igual Hamilton se dio cuenta de que igual estaba siendo un poco payaso de más. Para un lado claro, solo. la gente cambia. <laughs> Ahora claro. que le mete, le mete ahí el extra de. ¿Que le mete un poquito el extra de drama y tal. Pues, Exacto, joder. por supuesto. Pero, pero, pero que sí, no, pero, Claro, que él piensa, que él puede pensar igualmente. Y que esa no, decisión sí. suya propia, ¿eh? De hecho, también pasó con Jenson Button. Jason Baton también tuvo Pasó de ser eh, El Bad Bunny blanco A ser eh, Un Kingsman ¿Sabes? O sea Cuando, cuando ficha por O sea eh, verdad sí, que eso, tuvo esa tío. etapa Porque iba como de chico malote También era como Sí, ya, también Baron, hay y tal, por ahí y... foticos de Baton Que madre mía Claro, claro, claro La etapa de Baronda De Baton Que dice <laughs> Y luego de repente Es casi con el fichaje Por McLaren Se poquito, vuelve como Se vuelve como sereno ¿no? Es literalmente un Kingsman O sea Sí, eh... sí, sí, sí Va, Bacho eh, da, da gusto verle Sí, sí Qué guapo es el hijo de puta de la madre que le parió. No sé es un tío elegante, es un tío elegante, eh, pero no solo estéticamente, sino en la conducción, tío. Siempre lo ha sido, eh. Sí, 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 era un tío. Espera, incluso cuando era un chungo, era elegante conduciendo. <laughs> sí, sí, no, conduciendo siempre. Conduciéndolo sí, sí, así sí. siempre. Sí, sí, Jesús eso va a tener un picaflor en su juventud y luego se volvieron el señor elegante. Sí, sí, sí. Era. Bueno, desde que empezó a salir con la chica aquella, ¿no? Que era modelo la. La que era. Esa modelo que era. Sí, japonesa, medio, ¿no? Medio norteamericana, medio japonesa o algo ah, así. Ah, no, 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 ¿no? sé. Sí, sí, siempre. sí, que sé. Se... Seguro que en el chat saben ahora, luego ahora está, se casó con otra mujer y tiene su niño y tal, pero... El, el mini no y eso. Seguro que en el chat se acuerdan, ¿cuál era la...? De hecho se casó y se divorció, yo creo O estupeón de pareja mucho tiempo Yo, yo recuerdo mucho tiempo, no, no sé, la verdad, ahora me pillas ahí Michibata, eso es, la chica, esa, Jessica Michibata Jessica, Michibata, Jessica llama, es esa. verdad, eso es sí, 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 sí. Ay, Qué Puto de batón de Qué, Qué rabia manito. me da la, tan guapa, eh Me da un poquito de rabia, me cae muy bien el batón, pero... Por eso me vos lo tienes ahí detrás, ¿no? Claro, 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 es como, como Toto Wolf, ¿no? Que el cabrón dice, coño, me alegro que pierdas un puto mundial de algo, ¿sabes? Porque no se puede tener todo, hijo de la gran puta Es que, ah, para el allá. tío, como ha rabiado, eh, madre mía Es que, tío, es que es, es que es la versión upgrade del presentador de la ruleta, el puto Toto Wolf tío, ¿sabes? <risa> <risa> Es que salto, guapo, fuerte, sí, sí, sí. millonario, gestor del mejor equipo de la historia de la Fórmula 1, sin me apuras, es que, tío, la madre que me parece. Y ahí está el tío, ¿eh? no se va, eh ¡No, Michael, no! ¡No, Michael, una no! Menuda fiesta, fiesta, fiesta se pegó oh, el Dijo, anda, total iba totalmente cactilio, eh O sea, no sé si la has visto, pero... Sí, he visto, he visto tu tweet, sí, sí, lo he visto Uah, Sigo madre. pensando si eso es de ayer, pero bueno hmm. sí, Vettel en su prime era el no, mismo no. Justin no. Bieber Ahora es un señor, no Pero Vettel en su prime a Justin Bieber se parecía en el peinado Pero... Pero ya está El peinado después, después hasta que, que cerrarse lo quitó Yo creo que Sebastián Vettel con 15 años ya era un boomer O sea... Yo creo que... Yo creo que... Era... Yo creo que, o sea, que siempre se, ha, se me ha sido siempre exacto, tío. Yo creo que siempre ha sido un boomer, siempre ha dicho a mí, a mí, déjame de Twitter, a mí déjame de redes sociales, quita, quita. Ves. Sí, sí, que siempre ha sido así, es verdad, ¿eh? Es que Con no la... quiero que tengan mis datos <laughs> No, no, yo, yo no pongo ahí el móvil, eh, cuidado. No, no yo no pongo. Aquí, pongo, pongo. Yo, yo, eso de yo eso de meter mi número de cuenta en internet para comprar... No, 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 no. No, 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 no. por internet, no, yo, vale, voy vale, sitio, vale. yo voy al sitio, yo voy al sitio. Yo voy al sitio. Que si no tocas el producto, no sabes... Claro, claro, no sabes el <laughs> Eso, eso es buena estafa, eso ¿eh? no, no, eso no me lo. Es la mejor persona. Está en otra órbita, tío. O sea. La mejor totalmente. Un boomer desde los 15 años, tío, qué grande. Qué grande. Ay. Hostia, Con pues, 15 ¿eh? años ya te está diciendo 91, 90 pero es 83. Pues... <laughs> es verdad, qué tío, curioso. es verdad. El único eso se, tío. Tiene, se tiene que aprender uno nuevo ahora, eh. Hombre, no creo que le cueste mucho, ¿no? No creo, sabiendo que es bastante listo. Yo creo, claro, ya. Pero sí. ¡Ay! ¿Qué más, Javier? Hostia, pues. Hombre, pues mucho más tampoco, que son 1 hora 45 llevamos, ¿eh? ¿Qué lleva? ¿Qué? <laughs> ¿Y yo qué estaba alargando pensando que ya no hemos Uno 1 hora 45, amigo. Hostia. Oh, eh, hombre, el último de Arabia, ¿qué fue? ¿Dos horas? ¿No? dos horas 20, creo. Uf, y luego no es que el de Arabia fue tela, ¿eh? Que este fue tela, hombre. El de la Arabia fue cosas. tela. No, porque, bien, porque bien. fue más polémico, bastante más polémico. Que, a ver, este ya tiene sus cositas, pero el de Arabia fue polémico. ¿eh? Pues podemos hacer un pelín de lo que surja, si quieres. ¿Viste los Games Awards? Pues Game no, No lo vi y no sé ni cuándo fue, si te digo la verdad. Bueno, ¿eh? Entonces no va a haber mucho. De que <laughs> a ver, no, vi Anunciaron, anunciaron el Final Fantasy VII Remake Parte 1 este para PC. Ahora. Coño. Con, con el DLC. Que no sé si tú lo habrás Ah, juego con, tal, no, claro, no, no, los juegos no de W5. No los juegos no de me planteé puede? comprarlo, pero lo van a poner en la Epic a 80 pavos Entonces, igual... ¡Oh, tía! Eh, igual... ¡Oh, tía! ¡Qué dolor! Necesitamos una bandera no se... roja para hacer eso, ¿eh? <laughs> no se puede comprar el DLC por separado, ¿no? Ni de coña No No, 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 <laughs> no creo, ojalá No, no, no ni de okay. coña Ni de coña Así que a 80 pavos y en la Epic Que no lo usa nadie <laughs> Pero bueno Bueno, cuando dan gratis, sí Cuando dan gratis, cuidado yo me lo voy pillando, eh. ¿No te ha pasado a ti con este tema de los juegos gratis? Porque al final. Eh, no, pero si le hago gratis, yo lo cojo, ¿qué coño? No, no, pero que estamos en una época en la que. Quiero decir, quien piratea es porque quiere, no porque no tenga que jugar. Porque está todo el día en alguna tienda regalándote juegos. O sea, solamente vas a juego juegos gratis te puedes hacer una biblioteca de putísima madre, sí, ¿eh? sí, no, sí, de, sí. no de bazofia. Pero, ¿no te pasa a ti ya que a veces dices. hasta leyéndolo y gratis dices, es que no le voy a dar ni clic porque ni Hombre, a ver, no, yo. Todo lo que es gratis adelante, pero hombre. Pero, pero sí, sí es, sí es adelante. No, 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 no. Que digo, suelo ir con esa mentalidad, pero es verdad que si veo ya de inicio que digo, esto no lo voy a jugar, no me lo descargo para que lo voy a tener. Claro, ahí? Yo, yo, a mí ya me pasa. Yo a veces digo. O sea, había una época, hace un año y medio, cuando era más, menos habitual esto, ¿no? De que te regalan tantas cosas. Que decía. Juego táctico de supervivencia tal. Y decía, venga, lo agrego, no lo voy a jugar en mi vida porque odio el género. Claro, pero bueno, lo tengo ahí, ¿no? Quizá sí, sí. la táctica de supervivencia son los géneros que menos me interesan. Pero dije, venga, lo agrego y ya está. Pero ahora, eh, hasta algunos que digo, coño, plataforma, tal que me ha digo, tampoco no, Tampoco, no, ¿no? ya, ya ya. O sea, ya, ya Ya he llegado a un punto, o sea, ya soy selectivo con lo gratis, o sea Ya ves ¿no? O sea, es terrible No, a ver, pero al final, si sí. sabes que algo no lo, no lo vas a jugar, pues A eh, ver, yo generalmente, eso, lo guardo en biblioteca, que lo dicen también en el chat Lo si son, do, en si son dos, click. si lo grabas es que son dos, coño, claro. me, me pongo a leerlo Me pongo a leer la descripción para ver si me interesa o no Y digo, hostia, vaya mierda, ¿no? Claro, claro, claro digo, quita, 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 quita Anunciaron un nuevo juego de Star Wars. Ya, pero el juego de Star Wars es el de los de Quantic Dream, así que no le interesa a nadie. Yo ni. O sea, he visto algo, pero. Pira, yo soy fan, ¿eh? pero que no sé. No, nah, pues es de esto. ¿Tú has jugado al. ¿Sabes el estudio este de, de los robots, por ejemplo? De, de los sí, Ajá. he visto. Me, me, lo único que me han dicho es. ¿Quién es el que lo hace? Que, claro, curiosamente. O sea, el, el de que son pelijuegos Que son. Eh, ya, es como. Sí, animación, más que. Exacto, que es todo decisiones y simplemente. Pero que no un, A ver, es un juego. Sí, es un juego, pero que. Eh, que son esto, peliculitas. Esto no es un juego. Vaya. Nada, el, exacto, eh, es el del Detroit Bay con Human sí, sí. Gran Turismo 7 ¿Han dicho algo de Gran Turismo 7? Yo, no, Tamp no, tampoco no. Yo, yo lo he visto también. un par de anuncios en o sea, en la carrera, de hecho Es decir, Gran Turismo 7 o sea, entiendo, ¿eh? Los fanáticos de la conducción como tú y tal. Y yo también, ¿eh? Que tengo canitas de Gran Turismo 7. Pero que tampoco es... He... Tampoco hay más que contar, sabiendo que ya existe, ¿no? Que... Ya, o sea, ya, eh. no, no, sí. no. no es un juego que te pueda sorprender. No, no hay algo que te pueda sorprender en un Gran Turismo, ¿no? no hay... A un... ver, no, es que, claro, eh, no sé si vuelven a cambiar la, la idea, como la cambiaron en el GT Sport, que como que dejaron muy de lado lo Ah, que no, se... no, va a, ser, va a ser canónico. O sea, va a ser... Va a de... ser... Vale. <laughs> canónico. canónico. El lore va a continuar el lore claro ¿no? Pero no, yo, que yo, como... yo tengo ganas de que vuelva un poco al origen A ver, me gusta también el, el rollo este, de Ever, pero no sé ¿Te pillará la peli 5 cuando salga? ¿Me lo estás preguntando a mí? Sí, aquí se va a preguntar al chat, bueno, a chat, chat, al, chat al chat, Sí, sí. No, a ver, yo no tengo pensado comprarme la de momento. Yo como yo, yo corro con cumplido, la 4 y reconozco que me están dando ganitas cada vez más, eh Me va dando cada vez más ganitas tiempo... o sea, ¿Has visto la, la... a lo mejor eso sí lo has visto La demo técnica esta de Matrix? Hostia, no, no la he visto que se mueve, que está para descargar en PlayStation 5 y en Series X. No la he visto. Es eh, literalmente la putísima Next Gen. ¿Qué coño? O sea, quiero decir, es una puta ciudad entera recreada. Y. O sea, no es un juego como tal, ¿vale? Es una demo técnica de nada, realidad nada Claro. Eh, se ve literalmente real. O sea, es como si jugaras a Google Maps. Pero todo bien recreado. Es Joder. espectacular. O sea, es. No es un juego, ¿eh? Porque es como una. Nada juego. Te puedes puede mover, <risa> <risa> exacto. Te puedes no, mover. Pero espérate, a lo ¿no? mejor. Yo he visto. No, pero no creo que sea, Yo he visto un vídeo de algo que se veía de putísima madre, que era como una ciudad. Que, pero eso, ¿eso era lo que tú dices, en serio? Busca. Es Matrix PS5 o algo así. Buscarlo, ah, pues oh, debe ser eso, Matrix, sí, 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 lo he visto. No, no, es increíble. Es, cuesta cuesta si diferenciar. Es, si, tenéis, si tenéis Play 5 o tenéis x y si lo buscáis. Cuesta eh, diferenciar Matrix. si es real o no, ¿eh? Bueno, es un disparate. Es no una tiene locura. ningún sentido. No tiene sentido. Es una, es una cosa. De, de No locos, No sé si es Matrix o por Matrix en la tienda de ps 5 de Series X. No sé exactamente, Matrix, uh, Awaken o algo así. Eh, es una barbaridad. Y eso es el conozco que, que me ha dado ganitas de pillarlo Porque mejorar mucho el PC me da pereza. Y sé que no voy a poder mover esos juegos. Ya. Y ya veremos, ya veremos. Porque tengo el, este PC me costó 600 euros hace... 6 años o siete? Y a ver. Te, 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 a ver, claro, tú... No sé, ¿tú juegas mucho en PC o qué? A ver, juego en el portátil, que tengo una RTX 2060. Y claro, un... o sea que para pa lo que realmente exige, usa el portátil. Pero aquí, pero aquí juego también, O sea, no mismo estoy haciendo el directo desde. Bueno, está haciendo tú, ¿no? Pero, pero estamos en el ordenador principal. Pero alguna vez he jugado a. Yo qué sé. Eh... Lo último así más reciente que he juego aquí. Es que es verdad que como juego muchos juegos indie, y de por ahí y tal. Bueno, no sé, pero yo por ejemplo el Bioshock aquí, el Infinite, me lo he puesto sí, a... Que corre, cierto, que claro, es, sí, que te corre, Es un juego de P3, eh, pero bueno, no sé, pero que va fluidísimo Outer Wilds jugué hace poco, pero es verdad que me da algún tironcillo a 60 frames Bueno, no sé eh, a ver, creo que tiraría con gráficos en bajo, tiraría cualquier cosa esto <laughs> Pero claro <laughs> Claro, ser. al final, claro, al final quieres verlo bien y... Claro, quieres ser, quiere ser, tal Yo lo he probado en el PS5, lo que más importa es la escala de los edificios Claro, claro, es que, es, es que lo ves, o sea, quiero decir... Es como que todos los edificios son gigantes, puedes entrar en todos, es como una, una sensación de algo nuevo, ¿no? Algo realmente nuevo Que es verdad que eso, en una Play 4 no vas a poder vivir, o en una Xbox One Y ahí sí, ¿no? Entonces tal, ¿cuál sería su regalo de la vida perfecto a ambos todos ustedes? Mira, yo le dije a mi novia que no me pillara la Play 5 Porque quiero esperar no, a la yo, revisión Yo yo, no si y tal. Claro, no, yo quiero, quería esperar la revisión y tal Pero reconozco ahora que sé que no me está viendo Que si me cayera la Play 5 me iba a poner contento, ¿eh? O sea, y mira que es difícil de encontrar, que es más difícil de encontrar que otra cosa. Pero. Pero me querría esperar a una, a una versión eh, una slim, digamos. Que mejorara algunos tipos, algunos fallos técnicos que se tienen en las consolas al salir y tal. Y, pero, pero ahora mismo reconozco que me cae una Play 5 y me, me pongo muy contento. Hombre, a ver, claro, te cae una Play 5, joder, Pero claro. que si me preguntas, eh, venga, toma la decisión, yo ahora mismo digo no. La verdad. No, 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 yo tampoco. Porque, a ver qué decir, Javier, tú y yo somos creadores de contenido de éxito, tenemos dinero de sobra para comprarnos una Play 5 o 3, ¿no? Pero, eh, ¿qué te no, eh. no lo hacemos, no lo hacemos. Sobre no, todo tú, Javier, es una persona de mucho éxito, Javier. Sí, bueno, muchísimo. Sobre todo en mi corazón. <laughs> Sobre todo ahí. Sobre todo ahí. Sobre todo ahí. <laughs> qué genial, madre mía. Ay, pues nada, si quieres, después de dos horas, igual podemos hasta cerrar, ¿o qué? Dos, Aún no ha llegado a las dos horas, amigo. ¿Aún no ah, pues entonces podemos. Aún no te más. No, yo en realidad estoy servido ya, estoy servido. La gente ¿Hacemos del chat, una realidad bien o qué? La gente ahí. del chat también está servida. Aunque diga que no está servida, está servida, seguro. El otro día decían en el bolidos de las dos horas y pico. Esto es un saludo para ellos. Que dos ya saben, horas y veinte, cuidado. Con los, con los fieles decían lo de que sí que me acordáis de decir lo de que uno es en cada semana el canal de uno. Y de paso avisamos y amenazamos con ello de que el bolidos no va a parar, eh. <laughs> O sea, es decir, es, es, Amenazamos es un... con ello, cuidado. Claro, es un aviso barra amenaza. O sea, Exacto. vamos a seguir haciendo políticos con mi parte vamos. toda la semana. <risa> <risa> es una amenaza. Prepárense que se vienen cositas, ¿no? Es como, lo vamos a parar. <risa> <risa> sufran, sufran. Claro, claro. claro. Es, es un poco amenaza, eh. Es un, poquito... es un poco agresivo, <laughs> la verdad. Es como. Sí, sí, sí. Vienen momentos duros, amigos, prepárense. Joder. Totalmente. No, pero Dios. vamos a hacer. Eh, y habrá temas, ¿eh? no te preocupes que Javier y yo sacamos cositas de donde, de donde haga falta. Hombre, ahora seguro, seguro que hay típica noticia mierda de Fórmula 1 que podemos estirar <laughs> a tope. En primera, hasta el infinito. Además, el año pasado ya, ya hemos sobrevivido a, a un parón de, de, de invernal. Ya el año sí. pasado ya lo sufrimos. O sea, si no pasa pasado un año, ya podemos pasarlo siempre. Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Eh, oye, cerro tu chat. Ah, no estáis por aquí, pero. Bueno, ¿qué. Que... ¿Hacemos <laughs> una raid o qué? Alguien. Venga, hacemos una raid, venga. ¿Qué sugieres? Javier. ¿no? ¿Qué sugieres? No sé qué sugiero. Yo me fío a ver, de ¿Alguien, alguien de tu chat, pero que me caiga bien a mí. Ojo. Que decida. Ojo, eh. Bueno, estoy. Voy a, buscar a, voy a buscar a alguien que esté. Mira, voy a decir: ¿habrá alguien jugando lo de Matrix? Eso que decía. Chívame tú, chívame. Que yo estoy mirando. Aquí es la CES? ¿De Matrix a ¿No hay nadie jugando al de Matrix Awakens o sí? Ah, pero no hay nadie sí, en bueno. español. No Entonces nada. No Entonces nada. Eh, no sé. No sé. A ver, voy a, voy a explorar un poquito. Explora, explora. Explora, me explora, me explora. Está Siro López jugando al Fórmula 1. ¿Qué, ¿Qué dice? Ya está. Tenemos Raid. Right. Vivimos en, en Matrix. Siro López 56. ¡Hostia! Estás jugando a Fórmula 1, tío. <laughs> o sea, a lo mejor nivel a Raid, pero. Hechas. Bueno, me, me da igual, se la voy a hacer. Hostia. Está ahí, está en Arabia, está en Arabia Saudis, con la cara de sufrimiento extremo, tío. Y con la mujer al lado. Este tío es increíble. ¡Hostia! Decid, está decidísimo. Es de sufrimiento verdad. extremo en la cara de Siro en este momento, ¿eh? Sufrimiento extremísimo. Exactísimo. No, no, está no, no, está, está no. primero, ¿eh? Está primero. Venga, eh, Forms, iniciamos Raid, ¿vale? Venga, Vamos a despedir a la gente. Vale. Eh, gente, muchas gracias por estar ahí un día más. Una tarde más aguantando este insufrible. Nos podcast. vemos en Fórmula Font. Venga, hasta Les pronto. Vemos. Vamos con el raid. Ahí va, si no.